Bienvenidos a Trucks y Trailers. Hoy estamos en un directo, estamos en el en vivo de los sábados. Ya vamos a establecer ya esto como una regla general de que los sábados vamos a hacer un en vivo en Trucks y Trailers. Y pues miren qué hermosura tenemos el día de hoy. Tenemos un T800, un Kenworth T800. ¿Y por qué nos piden saludos? Pues vamos a empezar con esa bella tradición que no se pierda. Saludos para Víctor Trejo, Gameplays, Mario, Eric Núñez, Denise, Nicolás, Robí, Javier, Driving, Loquillos Videos, El Crack, Denicio, José, Leonel, Subiño, Juanito, Sergio, Emanuel, Luis, Mario, Hugo, José, The Rider, Juan Cordero, The Rex, Mauricio, Ángel, Jonathan, El Perro, Estela, Francis, Luis, Ernesto, Eduardo, Luis, Daniel, para Marco, para Johnny, Carlos, Magín, César, Games, Jesus, Mauricio, Santi Gamer, Nelson, Fernando, David, Vicente, Jorge, Joe Maneira, El Dorado, Juan, Alex, Sergio, Cristian, saludo para todos ustedes amigos y les voy a mostrar la ruta porque ya nos tenemos que ir con esta ruta y miren. Hoy traemos la combinación perfecta, traemos un Kenworth T800 mexicano desarrollado por Cerritos. Cerritos es el creador de esto, miren ahí está, Kenworth Kenmex. Esto quiere decir que es fabricado en México y pues le pusimos un camarote un poquito más largo de lo normal. ¿Y qué es lo que traemos atrás? Pues traemos también unas jaulas. Ah, carajo, no se mueva tanto el mouse, lo moví muy rápido. Pero por aquí podemos ver el doble que traemos, traemos un doble remolque, traemos un full. Y pues llevamos, miren, ahí está el maíz, cargadito a full de puro maíz. Hola, ¿qué pasó, Cristian? ¿Cómo andamos? Saludos de República Dominicana, José, saludos de Oaxaca, Jesús David, Poncho Blocks, Yecoyequitos, ¿qué pasó? El poder Yecoyequitos se hace presente. Aquí está Falex, ¿eh? ¿Qué pasó, Falex? Saluda, ¿cómo andamos? Hola, 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 ¿cómo están? Aquí anda en el camarote, ya me lo traje. Al rato, miren, para todos los amigos que... ahí está en el camarote, ahí los traigo a todos, miren. Ahora sí que venimos todos los amigos, ahí en el camarote, ahí van a ver a Falex, ahí van a ver también a Sebastián. ¿Qué onda, Sebastián? ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos al directo. Ahí está el Sebas, también está Mastercin. Mastercin, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Aquí con mucho calor. Con mucho calor, ni que estuvieras en Hermosillo, en Mazatlán, ¿o dónde? ¿Y el aire acondicionado, Jaco? Ahí andamos, ahorita le metemos el aire acondicionado, ahorita lo prendemos, tú tranquilo. Pues prendemos el aire acondicionado y miren, traemos placas de México, ahí están las placas de México. Y pues bueno amigos, les voy a comentar la ruta que vamos a hacer. Cabo San Lucas, estamos en esta parte de México, en Baja California Sur, en Cabo San Lucas, y vamos a ir hacia arriba, vamos a cruzar todo Baja California Sur, vamos a cruzar todo Baja California, vamos a llegar a Mexicali, vamos a saludar a Trump y le vamos a decir déjanos pasar a Estados Unidos y vamos a pasar hasta Yuma, vamos a llegar a Arizona a descargar ahí. ¿Cuánto vamos a descargar? Pues ¿cuánto le echan al full, amigos? ¿Cuánto le echan al full? Pues ya está en el título, ¿verdad? 81 toneladas de maíz, amigos. Entonces vamos a descargar todo eso. Hola, Yeso, ¿qué pasó, Brian? Ahora soy el Yeso, ya no soy el Yeco. Sí, acá anda el Falex Yecoyequitos. ¿Qué volante me recomiendas, Yeco? Hijo, depende de tu presupuesto. Si tu presupuesto es muy básico, híjole, trata de irte por un Logitech, por un G29. Si tienes presupuesto ilimitado, vete por un Fanatec. O si no te le quieres gastar tanto, pues vete por un Thrustmaster, un 500. Ese estaría, pero perrísimo, estaría muy bueno. Y pues, a ver, vámonos, amigos. Vamos a encender la máquina. Escuchemos el encendido de la máquina. Todos incrementen incrementen su volumen, suban su volumen. ¿Ya están todos listos? Ahí está el sonido mágico y maravilloso de... ¿Qué máquina traemos? A ver. Yeco, mapa de Colombia. Mañana empezamos con el mapa de Colombia. Ahí está la música. ¿Quieren más música? Saludos a todos desde Guadalajara, nos dice Ricardo. Salúdame, Adielito. Saludos, Adielito. El volumen está full, escuchen. Ese sonido merece un like. Dejen like, dejen un like por ese sonido. Oigan. Es más, ¿qué les parece si en lugar de hacer un recorrido nos quedamos aquí una hora escuchando el motor? Oigan. A la fregada el trayecto y vamos a escuchar una hora el motor. Oigan. Bueno, ya, vámonos, amigos. No, ¿cómo creen que nos vamos a quedar aquí una hora escuchando el motor?
¿Qué opino de la situación en Venezuela? Amigos, híjole, es una situación muy difícil, la verdad. Ojalá y se solucione rápido. No quisiera tomar partes. El problema de Venezuela lo tienen que arreglar los venezolanos. Los extranjeros no tenemos nada que hacer opinando o dando soluciones a Venezuela. El problema de los venezolanos es de los venezolanos y ojalá y pronto se resuelva y puedan vivir en una tranquilidad muy, muy grande. Y pues vámonos, amigos. Miren, traemos una máquina por aquí. Ya muchos dijeron que era una Cummins ISX. Otros también dijeron que era una máquina Caterpillar. Y por ahí va la cosa. Traemos una máquina Caterpillar, 625 caballos de fuerza. Traemos una máquina, pero muy, muy grande. Y pues necesitamos una máquina grande porque debemos de mover, miren, nada más este full, el full desarrollado por Cerritos. En la descripción del video está completamente el link para que vayan y le pidan informes a Cerritos sobre este full. Es un full que lo ha desarrollado muy bien. Tiene por ahí sus líneas, sus franjas en horizontal. Viene también sus lonas. Miren, pero no vamos a enlonar porque no va a llover. Miren, ahí están las lonas. Y pues vámonos, amigos. Vámonos, vámonos, vámonos. Por acá nos dice Garanzol desde Salamanca, Guanajuato, una ciudad petrolera. Yecoyequitos, dile a Falex que si ya le llegó el clima. ¿Ya te llegó el clima? Ya le llegó, ¿no? ¿Ya te llegó? Sí, ¿no? Ya le llegó el clima, ya lo encendemos, sí, y ya todo. Me llegó. Claro que sí. Juega ETS2 online. Al rato vamos a jugar online. Terminamos este video y nos vamos a ir a online. Miren, vamos a probar si podemos despegar el tráiler en la 1 baja. Miren, por acá está este amigo, todavía no repara la sembradora, vean. ¿Cuántas veces les he dicho que está reparando la sembradora y nomás no, vean? Y se levanta y le piensa y se vuelve a meter. No, ya le debería de... A ver, vámonos, a ver si logramos arrancarlo en esta. Venga, vámonos. Vámonos, amigos, vámonos. Y nos vamos, amigos. Empieza el movimiento. Claro que sí, ahí lo tenemos. Podemos prender lo que son las torretas. Traemos unas torretas acá bien activas. Encendemos luces y encendemos las intermitentes. También podemos encender intermitentes. Con mucho cuidado, amigos, estamos partiendo hasta la ciudad de Yuma. Salúdame desde Venezuela. Saludos, Esteban. Saludos a Venezuela. Y Rubransin. Rubransin, no, ¿cómo crees? No, yo soy el hermano del Yecoyec. Ponle la visera, por favor. Oye, sí, deberíamos ponerle la visera. Mañana gana Portugal, mañana gana Portugal. No, esperemos que gane México. Vamos a ver si logran, si logran, digamos, que encapsular a Ronaldo, a Cristiano, y no lo dejan hacer su trabajo, pues chance y tenemos una oportunidad de ganar. Si no, pues ya la magia de Cristiano, pues sí va a ser mucha la diferencia. Pero pues vaya, también son 11 jugadores, 11 contra 11. Entonces, pues ahí es donde vamos a tener una ligera oportunidad. Tope, 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 tope. Los topes, topes everywhere, topes. Estos topes, tienen diferentes nombres en diferentes países. Acá en México les decimos topes. En el norte les llaman de otra forma a estos. No recuerdo cómo les dicen en el norte del país. Acá en México les llaman de otra forma también. Y en Colombia les dicen policías acostados. En Venezuela también les dicen policías acostados. En Argentina creo que les dicen lomo de burro o lomo de toro, no recuerdo bien ahí el dato. Venga, venga. Venga, venga, venga. Tres baja, tres baja. En Puerto Rico le decimos muertos. Oigan, ya ves, tienen nombres acá medios peculiares esos. Vámonos, una más. Otra más, otra más. ¿Quién pide otra más? Tope, tope, tope. Oigan el freno de motor. Lo traemos a full. Un poquito, freno de motor. Otro poquito freno de motor. Y... En la esquina recogemos a este Darth Vader. En la esquina recogemos a Darth Vader. Órale, Darth, espérate, todavía no te subas. Aquí está el Darth Vader. Espérenme, vamos a hacer una pausa. Aquí en la Pemex vamos a recoger al Darth. Vamos a recoger al Darth. Súbete, Darth, súbete, 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 súbete. ¿Cómo estás, Darth? ¿Qué dices? Salto. No, bien, ando bien. Usted. ¿Andas bien? ¿Qué dice la buena vida del estado donde la vida no vale nada? ¿Pasamos, amigos? ¿Pasamos? Sí, pasamos. ¿Todo bien? ¿Hace mucho calor o no? ¿De aquel lado? Ni calor ni frío. Ah, qué bueno. Está tranquilo el clima. Sí, está ahí tranquilito. Está tranquilo. ¿Ya te comiste unas cotorras o cómo le llaman a esas tortas que le ponen chicharrón seco y aguacate? Guacamayas. Ah, guacamayas. Yo siempre las confundo. Por ahí va, ¿no? El tema de las cotorras o los pericos, ¿no? Pero... No, los pericos es otra cosa. No, bueno, los pericos son otra cosa también. Ahí está.
Verde, verde, ponte, ponte, ponte en verde, 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 verde. No, no se va a poner en verde, amigos. No, no se pone. Vamos a hacer un alto total. Aquí tenemos el alto total. Completamente. Y en Panamá les decimos policías muertos. Checo, en Colombia tuvo un atentado. Sí, estaba viendo el Twitter, amigos. Y lamentablemente por ahí hubo una explosión en Bogotá, en un centro comercial. Esperemos y pues, híjole, que no sean temas graves, pues, de que no sea por ahí algo. Algo de terrorismo y todo eso, que haya sido un accidente. Ojalá, ojalá. Vamos a darle para acá, para abajo. Y vamos ahora sí a meterle velocidad, amigos. A meterle velocidad. Un poco más. Y vámonos ahora sí a darle duro. Y este Caterpillar arremanga macizo, ¿eh? Arremanga macizo. Vámonos otra vez para arriba. Ahí está. ¡Wow! Caterpillar for the win, aunque el patrón no va a estar contento porque gastan más gasolina, gastan más diésel estos motores grandes. Vámonos para abajo, miren, el cambiadero. Checo, ¿habrá accidentes? Esperemos que no, ya saben, aquí hay que manejar como los profesionales. Los accidentes están en Dirt Rally, allá sí de repente nos salimos. A lo mejor, o igual y hacemos un accidente como el de ayer, ¿no? Igual y tenemos un accidente, puede ser. Checo, no se ve bien el video, híjole, no se ve bien, sí se ve bien, ¿no? Yo acá estoy viendo todo bien, no sé si hay algún problema, pero creo que es tu... Sí, yo lo veo bien. Es que sí, creo que es tu conexión, amigo, pero por ahí trata de reducirle lo que es la intensidad de la imagen, trata de reducir la calidad y a ver si te va mejor. Y ya, Checo, ¿por qué ella no me ama? Pues es que no la tratas bien, Mauricio, no la tratas bien, trátala bien, llévale una rosa... Llévale una rosa. El GPS todavía no llega. Ahorita llega el GPS, tranquilos. Ahorita llega el GPS parlanchín. Pero luego no lo quiero traer porque me empieza a regañar. Entonces, imagínense, el GPS me empieza a regañar. O sea, no, tranquilos. El GPS luego se pone loco. Se pone heavy. Miren, ahí va. Sorprendentemente ya vamos 85 kilómetros por hora. Mendiga máquina Caterpillar, 625 caballos de fuerza. Sí levanta. Wow, es impresionante la velocidad que tiene. Y la fuerza que tiene esta máquina, me sorprende, me sorprende. Checo apenas empezó, sí, apenas empezamos, Orlando. No llevamos mucho tiempo, vamos a reducirle una. El ascenso lo requiere, el ascenso lo amerita. Y ya reducimos. Saludos desde Colombia, por acá nos ve Juan Gamer. ¿Qué pasó, Juan Gamer? Aquí andamos ya reduciendo otra velocidad más. Y pues el trayecto son de 20... Déjame ver cuántas horas son. Son 25 horas, amigos. Vamos hasta Yuma, Arizona. Vamos a cruzar todo lo que es Baja California Sur, Baja California Norte. Pasamos a Mexicali y de ahí le vamos a pedir permiso al Trump para que nos deje entrar a su país. Y entramos a descargar a Yuma. Y pues sí, ahí va el trailercito. Yo creí que nos iba a costar un poquito más de trabajo, pero no, ahí va. Se defiende muy bien, ya andamos hasta en la 8 baja, véanlo. Mándanos saludos a Chile, claro que sí, amigos, saludos a Chile. Saludos a los amigos que nos ven por allá, saludos a Uruguay, por acá nos ve Casino Gamer también, desde tierras lejanas de Uruguay. Y por acá tenemos a nuestro amigo Andrés, salúdame, saludos Andrés, ¿cómo andas? ¿Qué opinas de Trump? De Trump, híjole, pues Trump es un loco, Trump está loquito, pero afortunadamente o desafortunadamente también lo podremos decir, él no toma las decisiones en Estados Unidos él no manda, así de simple. Digamos que afortunadamente porque hay intereses también muy grandes ahí que no conviene entrar en una disputa con México allá. ¿Por qué? Porque la economía de México y la economía de Estados Unidos están muy, digamos que muy relacionadas. Entonces, el Trump nada más es un payasito que viene unos cuantos años ahí a hacer su show y ya se va a ir. O sea, no se preocupen tanto por ese tipo. Hay que preocuparnos más los mexicanos por los que están aquí en el poder, que esos son los que realmente nos afectan demasiado. Pero mejor vamos a hablar de otra cosa. ¿Por qué me piden hablar de eso? A ver. Bien, gracias, Andrés, por acá anda. Desde Argentina, Axel. ¿Qué pasó, amigo de Argentina? En Argentina ya es como miércoles, ¿no? Ya es muy, digamos, pues sí, es muy tarde en Argentina. A ver, pongan la hora de Argentina, amigos. ¿Qué hora es en Argentina? Ahorita acá son las 8.22, allá de ser las 9, las 10.22. Bueno, por lo menos ya estamos más temprano. ¡Multa por exceso de velocidad! ¿Cómo que una multa por exceso de velocidad? Si apenas vamos a 98 kilómetros por hora. A ver, vamos a pegar freno entonces. Oigan, el freno tracatero. Ese freno que se escucha bien.
freno tracatero y vamos a pegar un poquito más del otro freno. Le vamos a ayudar, le vamos a ayudar. Vámonos a rebasar. Aquí ya no salimos a rebasar, amigos, porque el Kikiruchillo va un poco lento acá adelante. Mírenlo, ahí va el Kikiruchillo for the win. ¿Y qué es esto? Es una caseta. Madre mía, ya tenía tiempo que no venía para acá. No me acordaba. Pero es una caseta que pagamos. Pasamos así nada más. Bueno, no hay tanto problema, espérenme. Ahí vamos a pasar unos topes. ¿Qué tan altos están estos topes? ¡Ah! Vamos a frenar. Ah, no, es el Kikiruchillo. El Kikiruchillo trae un T880. Ya se lo cambiaron, ¿verdad? Ya trae un T880, muy bien. Checo, salúdame. José Alfredo nos... No es José Alfredo. José Alfredo no, es otro. A ver, vamos a ver quién es. Steven, Checo, salúdame. ¿Qué pasó, Steven? ¿Cómo andas? Y por qué tenemos... Checo, cuenta un chiste. ¿Cómo estás? Ah, muy bien, GPS, ya llegó GP. Le vamos a poner GP, ¿qué les parece? Ya llegó GP. ¿Hoy no me vas a regañar? ¿Hoy sí me vas a tratar bien, con cariño? ¿O me vas a empezar a regañar? A ver. Decime vos, ¿vienes con buenas intenciones, GP, o no? ¿Vienes con buenas o no? Ya veremos. Ya, eso ya no gustó, ¿verdad? Saludos, Checo, por acá William. ¿Qué pasó, William? ¿Cómo andamos? Y tenemos acá todos los amigos. ¿Qué camión llevas? Miren, llevamos el poderosísimo T800 modelo 2016, recién sacado de la agencia. Escucha el freno de motor, amigo. Ahí está, lo tenemos con las torretas. Ahí están funcionando torretas, los códigos. Traemos un full de Ferbus. Traemos jaulas. Y pues, como tú sabrás, en eso se carga pesado. Y llevamos, ahorita te digo el peso que llevamos. Exactamente cuánto es lo que llevamos de peso. Llevamos 81 toneladas de maíz. Llevamos maíz para que hagan muchas palomitas de maíz. Y vamos a ver, ¿te casarías con tu camión favorito? ¿Cómo crees? No, eso. No, tranquilo. ¿Cómo que con mi camión favorito te casarías? No. Eso ya está muy depravado. Está muy. No depravado, ya está muy intenso. No. Los matrimonios son normales. Hombre, mujer, tranquilos y ya. Hasta ahí. Ahí se acaba el corrido. Hombres y mujeres y ya. Ahí. Es el matrimonio, ya lo demás ya es pura locura. ¿No ibas a mover contenedores de manzanillo? Sí, amigo, pero se me hizo tarde, ya no alcancé a llegar. Iba a mover contenedores de manzanillo, pero pues mañana, les prometo que mañana a las 12 del día les pongo el video de los contenedores, ¿les parece? Vamos a pegar freno porque ya llegamos acá a La Paz y debemos de irnos hacia la izquierda. Ahí les va el doble remolque, ahí les va el full. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿A quién traigo? Pues acá viene el Sebas, vienen nuestros amigos. Vamos a bajar de dos en dos. Ahí está, nos vamos hasta las bajas. Y vamos a ver si alcanzamos a dar vuelta. ¿Alcanzamos a dar vuelta? Quitamos el freno de moto. Ya no alcanzamos a dar vuelta, amigos. Nos vamos a quedar aquí atrás de este auto. Y nos quedamos con la vueltica. Adelante traemos una Acura. ¿O es una Buick? ¿Qué es esto? Ahora vamos a ver qué camioneta es. Me llamó mucho la atención. A ver, ¿lo alcanzamos a ver? Ya lo alcanzamos a ver. Ahí está. Ah, no, sí, es una Buick. Y trae placas de México, también, miren. Placas de México también. Porque tenemos el Walmart, al Coronado. Y están todos aquí formados. Y la direccional, Checo, la direccional, díganme la direccional. Ahí está la direccional. Vamos a quitar las torretas o las ponemos. ¿Qué dicen? ¿Ponemos o las quitamos? Y vamos a despegarlo en la primera baja. Ahí lo tenemos. Sorángel, ¿qué pasó, Sorángel? Saludos. Vamos, vente, despega. Vámonos. Órale, no entró, ¿por qué no entró? Ahí está, otra más. Ya, con esta, amigos, porque vamos a pasar el tope. Vamos a ver cómo pasamos el tope con el full que llevamos 81 toneladas. Ya lo pasamos un poco rápido, ¿verdad? Ahí está, ¿cómo se mueve, Esa física de los remolques también está muy buena. ¿Y qué dice este letrero? Bienvenidos a La Paz. Y acá traemos, miren, la Cadillac, la Escalade, está a la izquierda, nos va a rebasar. Ya no tenemos topes más para adelante, sino ya para meterle. Ya tenemos carretera y pues vámonos, amigos, a meterle, amigos, porque esto se tiene que descontrolar. A ver, pasamos de aquel lado, sí, vamos a bajarnos. Vámonos, hasta el otro. Vámonos, ¿para qué lado? ¡Oh, qué la fregada! Ya me estoy haciendo para aquel lado y ya vieron, ya se acaba acá la carretera. No, qué mal operador, qué mal chofer, no conozco la carretera, amigos. Qué mal, ¿verdad? Pero ya le empezamos aquí a conocer. American Truck Simulator.
Ya están preguntando cómo se llama el juego. Sí, se llama American Truck Simulator. American Truck Simulator, así como se escucha. Cristian, saludos para Cristian. Saludos para Leti, saludos para Luis. Y Jeco, ¿has subido? ¿Te has subido a un T800? Claro, ahorita andamos en el T800 for the win. Y pues vamos a meterle, amigos. Vamos hacia lo que es Yuma, Arizona. Y pues le estamos pegando con este amigo. Con este amigo que no se está quedando atrás, ¿eh? Me agrada cómo está remangando. Vamos a empezar a tener cuidado con las curvas, porque aquí traemos el full, amigos. Y vamos a ver del lado derecho, a ver si no nos salimos. Un poquito de freno de motor, porque siento que esta curva está muy, muy cerrada. El tráfico va a estar tranquilo y el clima está que arde. Ok, el clima está que arde y el tráfico tranquilo, híjole. Pues lo bueno es que el tráfico va a estar tranquilo, pero lo malo es el clima, que sí va a estar un poco medio cabrón. El clima va a estar muy intenso. ¿Cómo se llama tu clan? ¿Cuál clan? No tengo clan. ¿Clan de qué, amigo? ¿Para qué sirve ese juego de camiones? Pues para manejar los camiones, amigos. Para eso sirve, para manejar los camiones. Aquí te diviertes manejando los camiones, llevando cargas de un lado a otro. Por ejemplo, ahorita llevamos esta carga de Cabo San Lucas y la llevamos para Yuma. Miren este ascenso y no se queda, no se queda. No se queda, vamos a poner este retrovisor, véanlo. Este es un ascenso. Este es un ascenso y ahí ya queda. Miren, ahí va el T2000. Ahí van los T2000, amigos. Para los que querían ver el T2000. Vamos a meterle un poquito de freno de motor porque ya andamos medio activados, ya andamos con un poco de velocidad. Solo un poco le vamos a meter del freno de motor. Jeco, ¿juegas fútbol? Jugaba, amigos, ya no juego. Hola, soy nuevo. ¿Qué pasó, amigo nuevo? ¿Tu clon es Prank Eddie? No, Prank Eddie es Prank Eddie. Jeco es Jeco. Y esta curva es esta curva que está bien cerrada. Está bien cerrada. Está cerradísima esa curva. ¿Te lastimaste la rodilla? Me lastimé. Sí, pues yo iba a ser titular en un equipo muy principal, ¿no? La que todos dicen, pero pues me jodí la rodilla y ya no pude continuar. Mejor les voy a decir esa, ¿no? Es que ayer iba a subir el de contenedores, pero me jodí la rodilla y ya no lo pude subir. Y ya no pudiste manejar. Sí, ya no pude manejar. No. Saludos para el bloguero Fernando, ¿qué pasó? ¿Desde dónde nos ven, amigos? A ver, pónganle, ¿desde dónde nos están viendo hoy en día? Hoy en día y hoy en noche. Y vamos a quitar ese retrovisor que nada más nos está estorbando. Pues miren, por máquina yo pensé que íbamos a estar un poco más lentos por el peso. No por tanto la máquina, la máquina es muy potente. La máquina que traemos es una máquina, wow, es una máquina de ensueño. Pero yo pensé que íbamos... ¿Cuántos caballos es? Es la de la Caterpillar de 625 caballos de fuerza. Entonces, imagínate, llevamos un maquinón, traemos un maquinón, amigos, pero no, esto no ya lo tiene ni Obama. La suspensión de las cajas, hay muchas curvas. Hay muchas curvas, ok, vamos a poner atención. Desde Costa Rica, nos dice Gerardo, desde Argentina, Leandro. Jeco, ¿cuándo haces convoy? Mañana vamos a hacer convoy, desde el Estado de México, de Lerma. Ah, bien, desde Lerma nos ven. A Caponeta, Nayarit. Jeco, saludos desde Nueva York. Ah, perfecto, desde Nueva York nos ven. Desde México, José. Desde Ecuador, Frank nos ve. Desde España, desde Barcelona. Amigo, en España ya es de noche, ¿verdad? En España, ¿qué hora es? A ver, Dart, aviéntate las cuentas. ¿Qué hora es en España? 7 horas más. ¿Cuánto es? Serían como las... A ver. Serán como las que las... son las 8:30. Échale... ¿Son qué serán? A ver, vamos a hacerlo con los dedos. Como las 3:30. ¿Como las 3:30? Ah, perfecto. Creo. Más o menos como las 3:30. Desde Veracruz nos ven los amigos de Costa Rica, de Trujillo, Perú. España, la hora actual son las 3:32 AM. ¿Las 3:72 AM? Ah, chingado, ¿cuáles son las 3:72? No lo escuché bien. No escuché bien a Jippy. Jippy, ¿son las 3:72? O sea que son las 4:12. ¿O cómo está eso? ¡Freno, freno, freno! ¡Curva, curva, curva! 3:32 AM. ¡Curva, curva, curva! Ahí está, curva, curva, amigos. Desde Concepción, Chile. Pablo nos ve desde Concepción, Chile. Desde muy lejos, desde Tequila, Jalisco, seguramente. Chile, desde Chile. Nos ven muchos desde Chile, también. De Chihuahua, de un estado del norte de México. Hola, soy de España. Noé nos ve desde España, desde muy lejos. Tú también, amigo. Tú estás en otro horario, desde Michoacán.
desde Michoacán nos ven, desde Monterrey, Nuevo León, desde Puebla, desde muchos lados, Temuco, desde Temuco, Chile. ¿Eso no es un albur, amigo? ¿Sí se llama así tu ciudad o me estás albureando? No, Temuco sí, Temuco sí. Uruguay, de Colombia. Yeco, ¿anuncias tu convoy? Sí, por Twitter. Yeco, te envío un abrazo por FedEx. Ok, por FedEx, sí, llega FedEx por acá también. En las paqueterías, pues todas llegan aquí. Yo no he tenido problema así con alguna paquetería en especial. Pero la paquetería que se me hace así muy... como que... yo los veo como que están más... la que se me hace mejor, en pocas palabras. Es algo muy subjetivo, pero a mí la que se me hace mejor es UPS. Pero eso sí, cuando tú quieres mandar algo por UPS, sí está carísimo, ¿eh? Llegas y mejor te vas al Correos de México, aunque nada más le das su bendición a ver si llega. Porque luego no llegan. Desde Chalco. Chalco, aquí cerca, amigo, hacia la ciudad, hacia la salida más bien para lo que es Puebla. Allá sí conozco Chalco, ¿eh? También he ido hacia Chalco, ahí donde está su plaza, donde está una iglesia y está la cremería Chalco, ¿no? Sí, es que es muy famosa. Vámonos para abajo, una más para abajo. ¿Para qué le bajé? Ahí está, me equivoqué, amigos, me equivoqué. Me ando equivocando con las velocidades. Ahí pasó el federal. Ahorita no nos molesta, andamos todos bien. Andamos bien en documentación. En sobrepeso, creo que sí andamos mal en el sobrepeso, amigos. Traemos 81 toneladas, a ver. Alguien que se sepa las reglas de la carga. 81 toneladas, ¿andamos ilegales o andamos legales? 81 toneladas del full, ¿andamos legales o ilegales? Eres mi youtuber favorito, gracias, José. Híjole, pégale freno o cámbiale velocidad. Cambiamos de velocidad mejor. Ahí está. Cambiamos de velocidad y vamos a alcanzar a estos amigos. ¿Lo rebasamos o hacemos convoy? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Hacemos el convoy o lo rebasamos? Mándame saludos, nos dice Leti. Y saludos desde Guanajuato. La vida no vale nada. Aquí están tus paisanos, Dart. Tus paisanos de Guanajuato. De las guacamayas. Entonces son guacamayas. Vamos a acordarnos, sí, guacamayas. No cotorras. No cotorras, ni pericos, ni loros, nada. Son guacamayas. ¿Y cuáles son las buenas? ¿O tú no sabes dónde se compran esas? Mira. O preguntando llega uno. Sinceramente nunca probé una guacamaya. Ah, ¿cómo? ¿Y tú eres de allá? Es como si a mí me dijeras, ¿nunca has probado una torta de tamal? Aunque sea por curiosidad, porque vivo en la Ciudad de México. Una torta de tamal con atole. No, nunca me han llamado la atención, la verdad. ¿No? Rebásalo, porque nos dice Anthony. Lo rebasamos, amigos. Nada más vamos a pasar la siguiente población. Porque aquí ya tenemos una población. A ver quiénes saben geografía, qué población estamos por cruzar. ¿Cuál es la ciudad que vamos a cruzar? Un poquito de freno, ayudamos. Un poquito de freno y empieza la tronadera. Isaí nos dice rebasa también. Vamos a rebasar, claro que sí, vamos a rebasar, amigos. Ugoces ya actualizó el mapa. Ok, vamos a ver su actualizada. Tenemos un semáforo, yo pensé que no había semáforo por acá. Ya lo hizo público el de Sinaloa. El de Sinaloa, pero... ah, ya. El de Sinaloa sí ya está público. Vamos a bajar la actualización entonces. Miren, vamos a formarnos por aquí. Vamos a bajarnos. Ahí está, nos bajamos. Y yo pienso que ya le quitamos el freno. No. Alcancé a pasar, amigos. Alcancé a pasar. Ahí está. ¿Cómo de que no? Vámonos. Ahí está. Alcanzamos a pasar ese semáforo. Es que si no pasamos ahí, amigos, ya nos quedamos. Vamos a pegar un poquito de freno. Pienso que con eso es suficiente. Y vamos del otro lado, miren. Del otro lado vemos la toma. ¿Y qué camión traemos? Pues miren, traemos el T-800, el verdadero precioso. Ahí ya vamos al precioso. Por acá va el señor con la Cadillac, la Escalade. Y nosotros vamos saliendo de esta población. A ver, vamos a checar cuánto nos hace falta. 20 horas, madre mía. ¿Por qué tanto? Pues está lejos nuestro destino, ¿eh? Yo creí que ya nos hacían falta 15 horas o 12. No, entonces vamos a meterle, amigos. Vamos a meterle. O sea, es que también traemos un full. No andamos ligeros, ¿eh? Pero no importa. Vamos, no importa. Ahorita le damos. ¿Está bien largo el trayecto? Sí está largo, amigos. Ya estoy viendo lo largo del trayecto. Y espérense, lo quería aventar desde Cabo San Lucas hasta Mazatlán, pero no, ese otro día, pero más ligero, ¿no? Más ligero lo aventamos. Ese de Cabo San Lucas a Mazatlán lo voy a aventar muy ligero,
Pero, ¿cómo qué se les ocurre? ¿Cómo qué carga se les ocurre para ese trayecto? A ver. Ya soborné a la policía, puedes ir más rápido ahora. Ah, que ya me pagó Jeepy las infracciones, ya podemos ir más rápido, entonces le vamos a pegar más rápido. ¿Dónde encuentro ese mod del T-800? Métete al blog, checa la descripción del video, ahí está el link directo para que vayas al blog de Cerritos. Y él lo mexicanizó, este modelo lo mexicanizó, por así decirlo. Mira, ahí tenemos una, ahí tenemos los emblemas que dicen Kenworth, Kenmex. Y también tenemos varias cosas que lo ha personalizado mucho. ¿Tenemos semáforo o no tenemos semáforo en este poblado? Si hay semáforo, me voy a tener que parar. Ay, no tenemos semáforo, pero tenemos topes. Párate, topes. Vámonos hacia la izquierda, ahí está Loreto, Santa Rosalía. ¿Nosotros para dónde vamos? Vamos derecho, amigos. Vamos derecho, más topes por The Win. Más topes. Espérate, amigo del Cadillac. Y espérense. Ok, ya. Ya vamos a pasar. Ya se nos está haciendo de noche, ¿eh? Se nos viene la noche, amigos. Se nos viene la noche. Ahí está el motor. El motor trabajando a full. Cambio. Ahí está, cambio del motor, escuchémoslo. Otro cambio del motor. ¿Qué son 13 de qué, amigo? 13. Ay, 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 está bien delgadito esto. Con esta cámara me estoy perdiendo. Nivel de combustible está bien, amigos. ¿Y qué dice por acá? ¿Cuándo qué? Desde el Estado de México también nos ve. Qué bien. Vámonos ya para adentro, amigos. Vámonos a la cabina. Que está muy delgadita esta parte de la carretera, ¿eh? Esta parte está demasiado delgada. Ya no me acordaba de esto. Entonces vamos a tener que poner muchísima atención. Y vean cómo aquí está el peralte hacia la derecha. Y la curva no está tan pesada. A ver si no se nos voltea esto. Se nos voltea. No, no se nos voltea. Qué bonito se ve el full. Ahí va. Un full de jaulas. Y por acá tenemos, hey Yeko, saludos, Alex, ¿qué pasó, Alex? No, déjenme concentrar en el camino, ¿va? ¿Qué les parece, amigos? Porque si no, ahorita me voy a salir. Esta parte está muy reducido, lo que es el espacio, está muy angosto. Yo espero que no haya curvas más adelante tan cerradas. Esta curva que viene está tranquila, está bien, sí la podemos pasar. Y Camila ya está llorando, ¿por qué lloras, Camila? Exceso de dimensiones de carga, sí, traemos, ahora sí que andamos muy excedidos con la carga, traemos 81 toneladas. Pero también traemos lo que es el... Miren, vamos a pegar freno. Solo un poco. No lo queremos que se desboque porque estas curvas nos podemos volcar fácilmente. Vámonos ya. Y vamos a meterle la otra velocidad de una vez. ¿Qué estás transportando? Llevamos 81 toneladas de maíz. Llevamos maíz para Yuma, Arizona. Y pues estamos desde abajo del mapa de lo que es Cabo San Lucas en Baja California Sur. Y pues vamos a subirnos de una vez a la otra velocidad, amigos. Vamos a meterle aquí. Vámonos, ahí está, 8 baja. Písale, Yeko, ya le andamos pisando, amigo. Ya le estamos pisando. Písale, Yeko, por acá nos dice Hugoses. Sí, ya le estamos pisando, Hugoses. Pero realmente se nos hace lejano el mapa, ¿eh? Se nos hace lejano el destino, ya le bajamos a 19 horas. Se viene la noche, se nos viene la noche, amigos. Hola, Hugo. Se nos viene la night, son las 6:46. Ahorita vemos, a lo mejor le damos un ratito en la noche y descansamos para que se nos amanezca. ¿Qué les parece? Te envío unos tacos, gameplay. Envíame unos tacos, oye. Ahorita ya estoy muriendo de hambre. Envíame unos tacos. A ver, te pido, te puedo pedir. Échame uno de... ¿Qué será? ¿De qué será? Uno de bistec, ¿no? El normalito. Uno de longaniza. Y otro de... ¿De qué será el otro? Uno de costilla, no estaría mal, ¿eh? Yeko, suenan las trompetas. Ah, de veras, escúchenlas. Bueno, estas suenan normales, no se las personalicé. Ahí está. Yeko sigue con el transportador. ¿Qué les parece si mañana lo hacemos el transportador? Ahorita ya es un poco tarde. Vamos a ponerle freno. Un poco de freno, amigos, porque ya se viene un poco intenso lo que es la siguiente curva. Y no queremos volcarnos aquí. Mucho cuidado. Madre mía, está bien reducida esta. ¿Para dónde me hago? Bueno, lo bueno es que no está tan cerrada, ¿eh? Más o menos. Freno. Híjole, ya. Esta parte Hugoses te la aventaste bien angosta, pero está bien, ¿eh? Está excelente porque sí te permite concentrarte más en el camino. Y pues vamos a plantarles un rebase a estos que vienen acá adelante. ¿Qué les parece? Miren, les aventamos el troque.
Si no alcanzamos a rebasar, les aventamos el full y ya, nos dan chance. Checo, ¿qué música escuchas? Ahorita estamos escuchando la banda Caterpillar 625. Esa es la banda que estamos escuchando. Es una banda de Estados Unidos. Escúchenla. Esa es la Caterpillar 625 de caballos. Y vamos a rebasar al federal. Lo rebasamos. Vámonos. Esto dice rebásame. Pero por otro lado me dice no, es subida. No la vas a hacer. Sí la vamos a hacer. ¿Cómo de que no? Nos vamos a regresar dos velocidades. Le voy a regresar dos. ¿Por qué? Si estoy rebasando. Vámonos, dos velocidades de regreso. Ahí te va la direccional. Ahí te voy, federal. Ahí te voy, vamos a bajar una más. Órale, no me asustes esas revoluciones. Ya, ahí está. No entró, pero ya entró. Y vámonos, ahora sí. Vámonos. ¡Wow! ¡Guacamole, ven! No, espérate, no te emociones, que ahí viene una curva bien fea. ¡No te emociones! Que no queremos acostar aquí el full. No, aquí lo acostamos y... ¿Para qué quieren? Salúdame, Yeko, por acá nos dice Yacid. ¿Qué pasó, Yacid? Dos líneas, Yeko. Sí, son dos líneas, no se debe rebasar. Sí, ya lo sé, pero pues ahí como que tenía una imagen vía satelital de Jeepy que me manda y decía, sí puedes rebasar ahí. Métele la clave de volar, sí, le vamos a meter los hacks. Ojo, Yeko, te llevas al federal. No, ¿cómo creen al federal? No, hay que respetarlo aunque sea. Hay que respetarlo. Saludos desde Los Cabos, por acá nos dice José Guadalupe. ¿Qué pasó, José Guadalupe? ¿Cuándo vas a jugar OMSI Simulator? El OMSI es el de los buses, ¿verdad? Déjame ver. Vamos a pegar un poquito de freno porque estas curvas ya como que no me están gustando. Madre mía. Estas curvas están pesaditas. Venga. Pesaditas curvas for the win. Y curvas más. Otra curva pesadita. Ahí. Vamos a poner el retrovisor para ver cómo vamos atrás con el full. Y se nos vino la noche, amigos. Ya está el atardecer. Vamos a reducir una... Vámonos, una velocidad, quitamos el interruptor. Sí, no olviden dejar su like, amigos. Dejen su like para que lleguemos hasta Yuma. Y todavía, ¿dónde andamos? A ver, todavía andamos en Baja California. Sí, muchísimo. Ahorita ponemos música, ¿vale? Y por acá tenemos... ¿En qué juegas? ¿En PC? Sí, amigos, esto se juega en PC. Esto se juega en la PC. Oye, Eco, ¿te puedes parar en la cachimba? ¿En la cachimba? Ahorita nos paramos en la cachimba. Claro que sí. En el restaurantito para comer, ¿vale? Eco, trae Call of Duty. ¿Quieren Call of Duty? ¿Call of Duty? ¿Quieren un shooter? Igual y podemos traer un shooter, ¿eh? Para el Eco Jack. Podemos traer un shooter. Soy desde Ecuador, Mari. Yo quiero unas papas. ¿Tú quieres unas papas o unas salsas? ¿O qué dijiste? Písale, Eco. Estamos pisando, amigos. Ahorita el acelerador está hasta el fondo, amigos. Hasta el fondo. Checo, cuando tenga mi PC, ¿me puedo unir a tu convoy? ¡Claro que sí! Miren, vámonos para atrás. ¿Quién dijo miedo? Ahí te van las revoluciones locas. ¿Quién dijo miedo? ¡Ay! No te quedes, mi amigo. No te quedes. Vámonos, vamos a bajar dos. Ahí está, bajamos dos. Y tal parece ser que ya con eso es suficiente. Vámonos para arriba. Híjole, le clavé otra ahí. Pero sí. Hice bien. Ya se acabó la subida. Es una subida muy pesada, ¿eh? Había una vez una subida muy pesada, pero ya la pasamos. ¿Cuánto cuesta el juego? El juego, si quieren comprar el juego y que apenas lo vayan a comprar por primera vez, espérense, vienen las ofertas ya de verano. Y en esas ofertas sale a mitad de precio. Miren, ahí va el federal. Vamos a encandilarlo al federal. Órale, ya pasaste. Ah, hoy no traemos luces tan potentes. Hoy no traemos los europeos. Los europeos parece que traen una... ¿Qué será? Como... No sé, traen bastantes luces. Un poquito de freno de motor. Un poco de freno de motor, amigos, porque esta curva está bien fea. Vámonos para arriba mejor. Y... Ya con esto. Geografía. Dios te bendiga, Yeko. Igualmente, Octavio, también. Písenle. Vamos a pisarle. Ya vamos a dar vuelta para la izquierda, ¿eh? Ya tenemos aquí una desviación. No se puede tener gratis el juego ese. Sí se puede, pero yo te recomendaría que lo descargaras legalmente, que lo compraras, porque puedes jugar multiplayer. Si tú lo descargas pirata, no vas a poder jugar multiplayer. Entonces te recomiendo que lo bajes original. Así le ayudas a los amigos que desarrollan el juego, que pues también comen, ¿no? También tienen sus necesidades, también trabajan, pues ya los apoyas. Además, esta empresa no es una empresa muy grande que tú digas, entonces pues sí,
es echarles la mano ya cuando lo compras legal. Que Loreto Santa Rosalía, no viene nadie, no viene nadie, no viene nadie, no, no viene nadie. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Ahí está. Ya nos aventamos aquí. No viene nadie. Se paga con tarjeta. Si son de México pueden pagar con tarjeta en Steam. O también pueden cargar, pagar con lo que es el Oxxo. Imprimen una hoja, van al Oxxo y ya le dicen al chavo de la tienda, oiga, voy a pagar este código. Y ya les dice el chavo de la tienda, no, en esta caja no, es en la otra. Pasan a la otra caja y ya les recibe el pago. No, siempre, pinche Oxxo, siempre tienen eso. Y el juego les llega al otro día. Ahí está, sí, 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 es... Depende, porque a veces llega en un mismo día y a veces si tarde. Solo si es temprano. Ahí está, si lo pagan temprano les llega el mismo día, así es que ya saben, amigos. Ya saben cómo está esto. Y pagar con PaySafe Card, yo nunca he pagado con PaySafe Card, no sé la verdad cómo funciona ese rollo, pero pues igual y a lo mejor sí, no, no creo que sea un medio que no sea de confiar, vaya. Y vámonos otra vez para la 7 baja. No tengo tarjeta, paga por el Oxxo, compadre. Yeco, te invito a ver mi mapa de Colombia, el Andrés. Pues ahí ponte en contacto conmigo en Yeco, Yeco 13. Mándame un mensaje y sale. Ya con eso ya nos ponemos de acuerdo y recorremos tu mapa, ¿vale? Nada más que no sean mapas robados, ¿eh? Ay, si, no, si es tu mapa, sí. Porque no, esos mapas robados luego nos reclama el creador y no, no, no. Saludos desde Guanajuato, nos dice el Sosa, Luis Antonio Ríos, ya, ¿me puedo unir a tu convoy? Claro que sí, todos se pueden unir, son convoys que son libres. Ahora viene una parte, amigos, que está bien delicada, esta es una parte muy, muy delicada y nos va a tocar pasarla de noche. Chéquense estas curvas, ponte buzo con las velocidades, ponte buzo ya con las velocidades, vienes bordiendo de aquel lado del carril y se nos hizo de noche. Vean qué bonitas casas están de este lado. Bonitas casas, y de este lado que tenemos, y está el mar, aquí a la derecha está completamente el mar. Ahí está, ahí tenemos el mar. El mar, y nosotros vamos a pegarle un poquito más de velocidad. Poquito nada más, porque estas curvas, ya vieron, son curvas muy peligrosas. Frenito de motor, más vale llegar tarde que no llegar nunca. Frenito de motor, más frenito. Para que no choque. Sí, vamos a prevenir esto, con cuidado. Esta, cuando vienes de aquel lado, cuando vienes de subida, esta está bien fea, Y ahorita la estamos bajando con el full. Esta, inténtenla subir con cargas así muy grandes y van a ver cómo les va a costar trabajo. Y ahorita lo estoy dejando que se vaya, pero poquito nada más. No lo quiero dejar que se vaya tanto. Híjole, no te vayas, no, ya, en esta ya no te vayas tanto. Ahorita venimos bajando con el freno de motor a tope. Y sí, claro, la vida es más sabrosa aquí al nivel del mar, y el corazón lo sabe. Y con la calor, una buena cerveza, una buena agua, y ya con eso la pasas muy bien. Y vamos a regresar velocidades, porque tal parece ser que por acá empezamos a subir ahora. Empezamos a subir, no hay problema. ¿Qué pasó? ¿Tendrás convoy la otra semana? No, mañana hay convoy, amigos. Mañana tenemos el convoy. Convoy del domingo por la tarde o por la tarde-noche. Mañana hacemos convoy. Suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita porque luego el YouTube se atonta y no les llega la notificación. ¡Qué chulo motor! No, el motor está precioso. El motor es una hermosura, este motor Caterpillar. ¡Salúdame, güey! ¿Qué pasó, Junior? ¿Cómo andas? Ya, te mandamos saludos. ¡Salúdame, Yeco! Por acá nos pide Hugo también un saludo. ¡Saludos, Hugo! Y pues ya estamos avanzando. Yeco, de Apizaco, Tlaxcala. Apizaco, Tlaxcala. ¿Qué pasó, compadre, de Apizaco? Por ahí he pasado a comer unas tortas por donde está la gasolinera, por donde están las vías. Unas tortas ahí. Más o menos, ¿eh? No, están dos, tres. Dos, tres, una. Las tortas de la gasolinera. ¿Quién sabe? A lo mejor todavía están ahí. Ya tiene rato que no voy para aquellos rumbos. Madre mía, se viene la subida. Métele. Vamos a reducir dos velocidades de un jalón. Estamos en la 6 alta. Vámonos a la 5 alta. Y vámonos para abajo. Vámonos para acá. Ahí está. Vamos.
Ya nos bajamos a las bajas y está subiendo el poderoso, el precioso, haciéndole los honores a la carga de 81 toneladas. Ahí están, vamos a poner las bajas. Vamos a bajar una velocidad. Ahí está, bajamos una, vamos a bajar otra. Vamos a bajar dos, vámonos de una vez. Vamos a bajar otras más, vamos a bajar todas, vamos a bajar todas. Nos vamos en primera porque ya nos atontamos aquí con los cambios. Madre mía, ¿sí vamos a subir? ¿Iremos a subir? Ya me estoy preocupando for the win. Ya me estoy preocupando con esto, ¿sí iremos a subir? Aquí lo que me preocupa es la tracción, amigos. La tracción es lo que me preocupa. Y pues aquí vamos subiendo. Ahora sí que la subida está pesada. Pesada la subida. Pero ahí vamos. Quizás sí lo hubiese subido con la segunda, pero ¿saben qué fue lo que pasó? Que me atonté con el cambio. Vámonos, uno más, vámonos, otra más. Súbele, potencia Caterpillar for the win, como de que no. Ahí está, ya pasamos lo peor, ya pasamos la parte pesada. Es que esa subida está muy, muy fea, pero me atonté con ese cambio. Debía haber metido los cambios más rápido. Y pues vaya, el que se atonta se lo lleva la subida. Vámonos, ahora para arriba. Y ya miren, ya vamos en las de arriba. Caja de cambios, ¿de cuántos? Traemos la de 18 velocidades, amigo. Este es el splitter, cuando escuchas eso es el splitter. Ahí está, ya hice un precambio y vámonos para abajo. Ahí está, otra vez el splitter. Ese es el splitter, cuando escuchas eso es el splitter. Ahorita tengo una palanca de un MAN TGS, pero espero ya... ¿Qué hice? Ahí está ya, ok, sí, es que le solté. Ahorita traigo la de un TGS, amigos, y de un MAN TGS, y lo bueno de esa palanca es que tiene tres botones. Tiene el convertidor, tiene el splitter, y aparte tiene uno que se lo puedo aplicar como freno de motor. Entonces, pues viene muy completo, o sea, lo puedes utilizar en cajas de 13 velocidades o de 18 velocidades de Eaton Fuller, o en la de 10 velocidades también, la puedes utilizar perfectamente bien. Yeko que se duerme se lo lleva a la subida, sí, Yeko que se duerme se lo lleva a la subida, sí. Pues ya no la andábamos contando, la subimos con la 1 baja, pero lo bueno es que todavía teníamos por ahí, ustedes que ya saben de esto, teníamos todavía la low y traíamos la low high, entonces pues todavía teníamos dos velocidades ahí que nos hacían el respaldo, todavía que nos tiraban paro, por así decirlo. Trae el tutorial de las palancas, hoy se los iba a subir, pero realmente por ahí perdí el tiempo en otras cosas y ya no se los pude traer, pero o sea, ahora sí que se los prometo que mañana se los voy a subir y se los voy a subir temprano, A las 7 de la mañana se los voy a subir. No tan temprano, pero sí se los pienso subir temprano. Madre mía, tenemos topes aquí. Topes. Topes for the win. Vamos a hacer una pausa para poner ahorita música. Vamos a poner un poquito de música, ¿qué les parece? Vamos a poner un poco de música. ¿Y dónde nos vamos a orillar? ¿Dónde nos abrillamos, amigos? ¿Dónde nos abrillamos para poner música ahorita? Oigan el motor. Puro freno de motor. Estamos pasando por Santa Rosalía. Llegando con el full, cruzando los caminos de Santa Rosalía, amigos. Sube un video de 2 horas. El de ayer lo subimos casi a 1 hora y media, amigo. Yeko, la transmisión de 15 no está disponible. No, amigos, de 15 no he visto, De 15 no he visto. En combustible andamos bien. Nos vamos a orillar por aquí, miren. Vamos a orillarnos por aquí. Vamos a bajar la velocidad un poquito más y nos vamos a orillar aquí. Con muchísimo cuidado, vamos a bajar otra velocidad. Y vamos a bajar otra velocidad más. Y yo creo que por aquí ya nos vamos a quedar. Vamos a poner música, amigos. Vamos a poner la música. Vamos a poner la música aquí. Vamos a poner el frenazo. ¿Escucharon eso? Ah, vamos a escucharlo otra vez. Es una delicia. Escúchenlo. Ya mejor, ¿para qué continuamos? Vamos a escuchar esto otra vez. Freno. Escuchen, súbanle volumen. La calidad del mod. Y aquí estamos en la orilla esperando a que Yeko ponga música. Vamos a poner música entonces. Es con R, ¿verdad? Es con la R. Vamos a poner estas músicas. La bajé en el canal de Yeko Jack. A ver si no me entra el copyright. Bueno, yo espero que no. No, se ve hermoso, véanlo. ¿Qué hora es? Vamos a checar la hora. Son las 11:34. ¿Le avanzamos un poquito y dormimos? ¿O qué hacemos? A ver. Yeko, trata de colocar la cámara de la palanca para verte pelear con ella. Sí, claro que sí.
Eso lo vamos a hacer más adelante. Nada más denme chance, ya estamos por hacer los directos también con la palanca. Y ponte unas cumbias, ya pusimos las cumbias electrónicas, ya están. También lo puedo comprar, ¿qué dice? En la computadora. Sí, esto se compra en la computadora, amigos, claro que sí. Cómpralo, cómpralo. Ponte unas cumbias, aquí está la cumbia del tecno ya. Ahí están las cumbias. Y pues nos vamos, amigos, nos vamos. Miren, ahí de fondo tenemos el Oxxo. Ya pasamos por las cocas, ya pasamos por todo. Y vamos a checar cuánto nos hace falta, ¿qué les parece? Miren, ya andamos en 14 horas, ya nos hace falta menos. Ya pasamos, esto es lo que llevamos de avance, miren, desde Cabo San Lucas, Santa Rosalía. Ahora vamos para Guerrero Negro, para Punta Prieta. Y de ahí para San Felipe, y después para Mexicali, el centro y Yuma. Pues vamos, amigos. Vámonos, ahora sí. Vamos a pegarle acá. Quitamos el freno. Deja su poderoso like. Sí, dejen su poderoso like, amigos. Vamos a quitar las intermitentes. Ponemos nada más la direccional. Vámonos. Lo despegamos en low low porque estaba como en subidita. Entonces, para no errarle, mejor. Ahí está, otra más. Otra más. Y vamos a reducir ahí. Vamos a pasar el tope. Pasamos el tope. Tope es for the win. Ya pasamos el siguiente tope y ahora sí, vámonos para adelante. Ya quitamos la intermitente y vámonos. Vamos a meterle todos los cambios, amigos. Cuéntenlos. Ahí van, otro más. ¡Wow! ¡Cuánta cambiadera! Saludos desde Argentina, Facundo. ¿Qué pasó, Facundo? ¿Cómo andamos? En la Argentina. Vamos a hacer ya los precambios, 4 alta y nos vamos a la 5 baja. Vámonos, 5 baja for the win. Y empezamos con esto a meterle más velocidad al full. ¿Por qué vamos tan lentos? Pues nada más porque traemos 81 toneladas. Nada más por eso. 81 toneladas de puro maíz. Ahora sí que llevamos puro maíz para palomitas. Y vamos a pegarle 6 alta. Vamos ahora con la otra. 7 baja y 7 alta. Les la metemos de una vez. Aprovechamos. No. Ya métele freno porque acá vienen las curvas locas for the win. Ese poste se lo metió Goces bien hacia, bien metido a la carretera y casi me lo llevo. Pero lo alcanzamos allá a detectar bien. Vamos a pegarnos aquí a la derecha porque si no nos vamos a llevar a los que vengan de aquel lado. Híjole, esta curva está bien fea. Ya me acordé. Madre mía, casi le voy a sacar los pistones. Sorry. Bueno, vamos a meterle la otra. Vamos a quitar el interruptor del freno a motor y ponte buzo. Esta subida está bien tremenda, ¿eh? Venga. Concentración al límite. Vamos a bajar de dos en dos. Bajamos una. Ahí está. Bajamos otra. Vente para acá. Bajamos de dos en dos. Bajamos. Aquí me voy a bajar hasta abajo. Ahí está. Voy a bajar para acá. Venga. No. Ya la regamos, amigos. Nos quedamos aquí. Lo que no quería. Aquí ya no lo despego, amigos. Aquí ya bailó. Ya bailó Berta, amigos. Vamos a ver. No. Ya bailó Berta. Low. No, aquí. Ya no hay emergencia. No. Espérate. A ver, amigos. Lo despegamos. Híjole. Voy a intentar despegarlo con low. Pero, híjole. Esto, vamos a ponerle también el bloqueo diferencial. No, de aquí no lo voy a despegar, amigos. Les soy sincero. De aquí se me va a ir para atrás. Pero bueno, vamos a intentarlo. Ya estamos en low. Déjenme frenar acá. Vamos a acelerar. Venga, vámonos. Se nos apaga. No, amigos, vamos a hacer una cosa, miren. Vamos a poner el freno y vamos a intentarlo desde abajo con low, desde abajo, ¿va? Desde acá. Confía en tu corazón, Diego. Sí, ahora sí, necesito que me manden la fuerza. Ahora sí no, nos apuntamos ahí. Espérate, pulso de maraquero. Ahí está. Ya estamos abajo, amigos. Nos teletransportamos, magia pura. Y vamos a intentar subirlo. ¿En cuál lo subimos? A ver, aquí quiero sus comentarios. ¿En cuál lo subimos? ¿En low, en low high o en uno baja? ¿En cuál nos la aventamos? Aquí sería bueno ver en cuál quieren que nos aventemos esto. ¿En cuál, amigos? ¿En cuál? ¿En cuál nos aventamos esto? Sería interesante saber cuál quieren. Me voy a ir en low, amigos. Híjole. A ver, espérenme. Sí, yo pienso que nos vamos a ir en esta. A ver. Denme chance nada más, porque yo creo que nos vamos a ir en esa. Sí, porque si nos vamos en la otra va a estar más difícil, va a estar muy difícil, amigos. Denme chance, ahí está.
Low, 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 high, low, low, sí, low, low. Todos piden low, low. Yo pienso que es una buena decisión. Vámonos en low, low. Vámonos en low, low. Ahí está. Low, low for the win, amigos. Low, low. Ahí vamos en low, low. Ya. Esta es la buena, amigos. Vamos a ver si nos aventamos en low, low. La subida. Aquí por lo menos ya estamos viendo que sí sube, ¿eh? ¿Qué cambios ni qué nada? Nos vamos a subir en puro low. A ver, venga, venga, venga. Ahora sí que ponte las torretas. Torretas de noche for the win. Hasta el infinito y más allá. Claro que sí, ponen las altas. Vámonos con las altas. Ahí están ya las altas. Vamos para arriba, amigos. Para arriba. ¿Sube o no sube? Vamos a hacer una quiniela. ¿Sube o no sube? En low, low nos vamos a aventar esta. Y yo también, si ya sé que está... Si esta curva está con una pendiente bien grande, ¿por qué? Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí está, vamos bien, vamos bien. Subiendo a vuelta de rueda, o lo que le sigue, pero para atrás, porque sí vamos, pero si bien lentos. Acá como viene, no, ahorita todo está bien de este lado. Y vámonos, a todo. A todo, 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 todo. No me digas que no va a subir, no me digas que no, no me digas que no. No subió, amigos, no subió. No, está patinando, está patinando. Está patinando, patina más. No, está bien, está activado. Madre mía, ¿no? Esto es por tracción, amigos. Aquí necesitamos, ¿saben qué necesitamos? No, ya no subimos, amigos. No subimos. Un winch. Necesitamos un winch, ¿verdad? O saben, no, también podríamos hacerlo con un camión que tuviese... Vamos a subir hasta acá, lo vamos a subir con la cámara. Pero nos quitamos la duda, amigos. Ya supimos que pues nomás no subió ahí. Ya supimos que no sube. Vámonos. Híjole, qué mala onda, no subió ahí. Yo pensé que sí iba a subir. Pero ahí, lo que pasa es que en esa zona se compromete la tracción, amigos. No es de que no tenga la potencia. Potencia la tiene, pero lo malo es que... Espérense, voy muy acelerado aquí. Pues vamos a cambiarnos aquí, ya. Lo que pasa es que es ahí, el problema es la tracción, amigos. No subió porque faltan likes. La tracción es el problema, pero ya, ya vamos para acá, para adelante. Y espérenme, ahorita les hago caso porque acá andamos. ¡Ánimo, Jaco! Sí, ya, ya salimos de esa, ¿cómo de que no? Ahí está, ya, ya salimos. Y salimos. ¿Qué pasó, Gustavo? Andas muy pensativo. Pon el Inter, el Internacional. Y Jaco, salúdame, ¿qué pasó, Jesús? ¿Cómo andamos? Miren, ese poste, no lo llevamos, pero estuvo muy cercano de llevárnoslo. Es que sí, estas subidas están, pero si bien pesadas, ¿eh? ¿En serio tiene 18 cambios? Sí, tiene 18 cambios, amigos. Los trailers traen 18 cambios y hay cajas de más cambios todavía. Ahorita los contamos. Si quieres, ahorita que pasemos un poblado, hacemos el conteo de las velocidades para que veas. Ahorita hubiese estado bien porque lo despegué desde abajo. Desde 18, sí, deberías de bloquear el diferencial durante la conducción. Desbloquear, ok. Ya, ya está. Hasta bloqueé el diferencial, pero no. No me dio la tracción, no me dio, amigos. Vamos a meter un poquito de freno de motor porque se vienen las curvas locas for the win. Curvas locas for the win. Vengan para acá. Salúdame desde Durango. Nos ve Adrián. Saludos para Durango. Tu estado ya va a estar disponible, ¿eh? Ya lo está desarrollando Ugoces. Por ahí ya hay videos de Durango. Vayan a verlos al canal de Ugoces. Ya subió por ahí la... ¿cómo se llama? El espinazo del diablo. Ya lo subió. También la otra por la pista. Los túneles. Eso hace falta que nos enseñe también el Ugoces. Los túneles. Va a poner como 1800 túneles ahí de esa carretera. La que va de Mazatlán para Durango. No, no, no. Hay muchísimos túneles. Vámonos. Una menos. Y otra subida desgraciada fea. No, no, no. No me asusten. No me asusten. No me asusten con las subidas. No, aquí ya es bajada. Ok. Sí, aquí es bajada ya. Vámonos. Vamos por acá. ¿De cuánto es el motor? El motor es de 625 caballos de fuerza nada más. Hay nada más poquitos. Nada más poquitos. Espérate, espérate, espérate. Tus poquitos aquí te vas a voltear. Ahí está. Es un Caterpillar de 625 caballos de fuerza. Es un motor muy usado en American Truck Simulator. Y pues ya le estamos pegando, amigos, en la noche. Más adelante vamos a hacerlo de día, ¿verdad? Nada más cruzamos donde haya un descanso, nos abrillamos y lo pasamos de día porque, pues sí está feo esto. Está feo. Vamos, 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 vamos. No me quiero quedar aquí. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Ya lo estamos subiendo, pero... Venga, eso, vamos a meterle. Vengo muy aceleradito, ¿eh? Vengo un poco más arriba de donde debería de ir.
No me gusta ir tan arriba porque nos podemos accidentar. Esta curva está bien pesada. Madre mía. Madre mía. Bueno, si no nos accidentamos ahí ya. Yo espero no accidentarnos ya. Miren, ahí está una pequeña capilla de... Son las que ponen cuando hay accidentes, cuando alguien pierde la vida. Eso nos indica nada más de que la carretera está muy peligrosa. Ese es un indicativo de que la carretera es peligrosa, amigos. Entonces hay que ir tranquilos, hay que ir... las altas, ok, vamos a poner las altas. Ahí están las altas, amigos. Ahí están las altas y vámonos ahora sí para la 6 baja. Checo, eso sí se puede, sí se puede ya. Mira, vámonos, ya tal parecer que pasamos esa zona de intensas. Cambio de luces, ahí está cambio de luces para el colega que viene de aquel lado. ¿Alguien sabe si se puede jugar en una laptop? Sí se puede jugar en una laptop, pero todo depende de la capacidad de tu laptop. Si quieres que el juego se vea bien, debes de tener una laptop un poco más potente. Pero de que se puede, se puede, ¿eh? Se puede, se puede. Eso sí, no es este... No es de que yo tengo una laptop, se puede jugar. Claro que sí se puede jugar. Métele a fondo, ya le estamos metiendo a fondo. Vamos en la 7 alta y vamos pegándole con todo. Vamos a ver cuánto nos hace falta, cuánto nos hace falta. 13 horas, ya nos hace falta menos. Ya nos hace falta menos, qué bueno. Ya estamos más cercanos a nuestro destino. Ya cométele más velocidad, le estamos metiendo más velocidad, amigos. Lo que pasa es que traemos 81 toneladas, o sea, no... 81 toneladas, ¿saben lo que es 81 toneladas? Hagan de cuenta que traemos como... traemos el peso como de 3 trailers así de caja seca. O 4, más bien traemos como el de 4. ¿Qué antivirus tienes para jugar? ¿Antivirus? Pues yo no uso antivirus, ¿eh? Nada más hay que cuidar dónde te metes y ya. Nada más checa en dónde te metes y ya. Eso es lo único que tienes que checar. Y pues aquí estamos avanzando a la velocidad que nos permite. Híjole, vamos. Métele más. Le estamos dando duro. Vamos a meterle otra velocidad, miren. Ahí está, otra velocidad. Y le vamos dando duro. Sí, vamos a dormir, amigos. En el primer descanso que haya, en el primer descanso que encontremos, nos vamos a meter para descansar porque realmente ya nos hace falta un descanso. ¿Qué pasó? ¿Ya le dio? ¿Un descanso, Jeepy? ¿Dónde hay un descanso, Jeepy? ¿Descanso, Jeepy? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Un descanso? ¿Un descanso, Jeepy? Infórmanos dónde hay un descanso. Ya queremos descansar, queremos que se haga de día. Vamos a quitar esta, la torreta. Próximamente en los siguientes kilómetros. Posiblemente en los siguientes kilómetros. No, qué buena respuesta, me agrada tu exactitud. ¿Qué camión traemos? Traemos un... Miren, a ver, espérense, ahorita que venga una... No, traemos un T-800, un Kenworth T-800. Y vamos a pegarle frenito. Freno de motor, la siguiente curva. El tutorial mañana lo subimos, amigos. Mañana subo el de la TGS y en la semana subo el de la Ayton Fuller. Mañana prometo subírselos. Está muy fácil hacer esta palanca, está muy fácil. Nada más quizá para nosotros los que vivimos como en México, como en Colombia, se nos va a dificultar un poco conseguir la palanca, pero de que se puede conseguir, se puede conseguir. Pero sí nos va a costar un poco de trabajo. Suscríbanse, amigos, suscríbanse. Por acá nos dice Junior. ¿Tienes un canal, Junior? Suscríbanse a su canal de Junior. ¿Cómo andas de diésel? De diésel andamos perfectamente bien. Traemos todavía como, ¿qué será? Como 2-3 cuartos más o menos andamos. O sea que de diésel andamos bien. Con las cumbias, ahí están las cumbias ya. Ahí están las cumbias, amigos. Ahí están las cumbias. Las cumbias las vamos a llevar para el Twitch, porque aquí sí nos... Aquí el copyright sí nos avienta unas 3 patadas a la cabeza. Nos avientan 3 patadas a la cabeza y no, eso no. Miren, aquí ya llegamos a otro poblado. Vamos a sacar la cámara para que vean el tope que traemos. Entonces, aquí sí podemos, miren. Hay un tope. No te acabes, troque, con los topes. Otro tope. Híjole, topes y más topes. Topes, y miren, vamos a sacar la cámara. Y Bahía de Tortugas a la izquierda, Guerrero Negro derecho. Nosotros vamos todavía para Guerrero Negro. Ahí está el camión que traemos, miren. Traemos un Kenworth T-800 for the win. Ahí está, completamente como se ve el camión. Hay topes. Tenemos varios topes for the win. Y ya, nos vamos. Ya, no hace falta un tope que está más adelante. Está un tope que hace falta más adelante. ¿Te gustaría visitar nuestra querida Colombia? Nos dice Loquillos, claro que sí. Claro que sí, pronto lo voy a hacer, ¿eh? No creas que no. Y vamos para arriba, ahora sí. Checo, con 8 de RAM y 1 tera de disco, ¿corre chido el juego? No depende de eso, amigo. Bueno, tu RAM sí depende, pero más depende
Depende de tu tarjeta de video, amigo. Depende de la tarjeta de video. Entonces, ahí es un tema muy... cuenta más la tarjeta de video. Entonces, órale, métete. Ahí está. Métete. No se quiere meter. Bueno, vamos a bajarnos hasta acá. ¿Qué? ¿Otra subida pesada? Esta yo no la recuerdo como subida pesada, pero tal parece ser que sí, ¿eh? Tal parece ser que sí es una subida pesada. Vean, atrás ya traigo la fila. Pero pues yo traigo full, yo voy pesado, vean. Doble remolque full, 81 toneladas de puro maíz. Pues cómo no voy a andar pesado, vean. Ahí estamos haciéndole los honores a esta carga. Por eso voy lento, amigos, no crean que voy lento nada más porque sí. Si quieren ver también uno muy, muy rápido, pues el de Alaska, amigos. Con el de Alaska sí le metimos bien, pero hubo tramos en los que llegamos hasta... ¿Cuánto? Llegamos hasta 170 kilómetros por hora le metimos en el de Alaska. El video anterior, el en vivo que hicimos ayer, ese sí le metimos, pero bien duro, ¿eh? Vámonos, una menos. No, vamos a meterle dos menos. ¡Wow! Nos atontamos más y aquí nos quedamos. Espérate, ya no te atontes. Pues parecía que esta subida no traía nada, pero vean, ya nos bajamos hasta abajo, ¿eh? Con procesador AMD de 5, ¿me va bien el ATS? No lo sé, es que depende. Tu procesador trae una tarjeta integrada, una tarjeta gráfica integrada. Seguramente sí lo va a mover, pero no lo va a mover así tan fluido. No lo va a mover tan... pues que se vea muy bien, vaya. Entonces, ahí están las luces altas, amigos. Accidente, ya llegó el que pronostica los accidentes. No, espérate, todavía no, accidente no. Vamos a meterle, tal parece ser que ya le vamos a empezar a meter. Vámonos, vamos a empezar con el recorrido. Miren, espérense, ya sé lo que vamos a hacer. Espérense, ya sé lo que vamos a hacer, miren. Nada más déjenme sacar más adelante el camión donde no haya una subida. Aquí ya no estamos en subida, miren. Para enseñarles las velocidades, ¿va? Porque por ahí hubo alguien que quería saber las velocidades y que cuántas son. Miren, vamos a empezar desde cero. Ahí está la low blow, empezamos. Vámonos, sube, no me voy a quedar. Cero, low blow, una, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, ya llevamos 10, Ya llevamos 10 y ahí van las otras. 11, aquí este fue otro cambio, nos fuimos a las altas. 11, 12, ya van las 12, amigos, ya van las 12 velocidades. Todavía nos hacen falta algunas, vamos a bajar las luces porque el amigo que viene de adelante lo vamos a deslumbrar. ¿Cuántas vamos? 12, creo que íbamos en 12, ya se me fue el avión. 13. Estas ya son 13, creo que vamos en 13, Vamos en 13. 14. Y ya vamos en las 14. Vamos hacia 14, vamos hacia la 16. Ahí está la 16, ya la tenemos. Hacia acá, 16. Aquí tenemos 17, 18 y 19. Pero obviamente esas ya no entraron bien por las revoluciones. Nada más las quería meter porque no las voy a meter todas. El peso es demasiado. Parece, y no... que traes peregrinación. ¿Traigo peregrinación atrás? Sí, ¿verdad? Vean todos los que vienen atrás. Sí, pues es 81 toneladas, amigos, del full. Ustedes creen que voy a ir un poco más rápido, pero ya vamos bien. ¿De dónde eres, Jacob? Soy de México. Saludos desde Atlixco, Puebla. ¿Qué pasó, amigos de Puebla? Mr. Hueva, MR Hueva, Octavio, porque tenemos al Octavio también. Yo solo quiero el juego Eurotruck. Rigoberto, salúdame, Yeko, desde Arraigán de Panamá. Saludos, amigo. Ya para dormir. Sí, necesitamos un lugar para dormir, amigos. No podemos. Ya estamos, va a amanecer, ¿eh? Ya son las 5:24. Ya no vamos a dormir. No, ya no vamos a dormir, amigos. Ya nada más vamos a pasar por un café al Oxxo y nos seguimos. Ya no pasamos a dormir. Ya nos está amaneciendo. Ya para qué carajos nos vamos a dormir, ya. Nos está amaneciendo, amigos. Nos amaneció, nos agarró todo. Es que toda esa parte de las curvas muy pesadas las pasamos de noche, vaya. Las pasamos de noche, vamos a hacer el cambio. Vámonos hasta la 8 baja. Y miren, esta ya es casi la última velocidad que tenemos. Para acá el terreno es un poco más recto, entonces eso lo vamos a aprovechar y le vamos a meter velocidad. Eso lo vamos a aprovechar muy bien. Y miren, ya nada más tenemos la 8 baja y de esta sigue la 8 alta y ya son todas las velocidades, miren. Ahí está, esta es la última velocidad, 8 alta. Esta ya fue la última velocidad, amigos. Ya, estas son todas las velocidades que trae esta caja de 18 velocidades. Con un café con vitamina, sí, ¿verdad? Nos vamos a tomar un café vitaminado.
café con muchas vitaminas para alcanzar a aguantar. Porque tenemos semáforo aquí, tenemos semáforo. No quisiera ver semáforo porque si no vamos a tener que hacer un alto total. Guerrero Negro, no hay semáforo. ¿Cuáles pericos? No, pericos no, aquí no hay pericos. Aquí lo hacemos sanamente y nos vamos a ir únicamente con el café del Oxxo. Mire, ya pasamos acá a Guerrero Negro y ahora sí, amigos, vámonos directos para Mexicali. Yeko, ayer estaba en el online, un ruso me dio un llegue. Sí, andan bien locos esos amigos, lo que son los rusos y los turcos en el Euro Truck Simulator. Andan pero si bien locos, los rusos, los turcos y me hacen falta los chinos. Vamos a bajarle dos velocidades aquí. Ahí está, bajamos dos. Y la federal tal parece ser que ya les amaneció. Miren, ya, pues ya amaneció, ya está bien amanecido, amigos. Vámonos. Una velocidad, otra velocidad. Y aprovechando que estamos de bajada, nos vamos hasta la 8 baja. Y aprovechando, Punta Prieta, San Felipe. Ya vimos San Felipe, amigos. Híjole, creo que para llegar a San Felipe también hay una parte de terracería, Ay, 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 esa parte de terracería, sí, hay una parte de terracería, sí, es cierto, llegando a San Felipe hay uno. ¡Métele nitro, Yeko! Ya le estamos metiendo nitro, ven, ya vamos a más de 100 kilómetros por hora, vamos a 107 kilómetros por hora con el full, imagínate. Ya hasta parece que traigo el full de contenedores. Ya, voy para el puerto. Esos que traen full de contenedores, luego se andan bien locos, andan por los horarios del puerto luego. De que no llegan y nada más los ves como pasan. ¡Fum! Aguas con esos que traen full de contenedores. Vamos a meterle freno de motor. Frenito de motor, amigos. Frenito de motor, un poquito nada más. Y le seguimos metiendo. 9 horas con 59 minutos para llegar a nuestro destino. Ya estamos, ya. 9 horas ya no son, ya no es mucho, amigos, ya. 9 horas ya estamos más. Madre mía, me voy a abrir en esta curva. Me voy a abrir. No puede ser, esa curva estaba muy potente y wow, la alcancé a pasar bien. Lo que pasa es que si seguía la trayectoria de la curva, la iba a forzar mucho lo que es la estructura del camión. Sí se me iba a inclinar muy feo, entonces mejor me salí un poco. Pero ya, ahí estamos. Saludos desde Guanajuato, por acá nos dice Cristo. ¿Será el Cristo de la montaña? Alexander, hola Yeko, ¿qué pasó, Alexander? Reto, echarle, claro que sí, le estamos dando. Ahora vamos a meterle la otra velocidad, 8. Tengo capturas de pantalla de esos paisajes. Ah, qué bien. Vamos a meterle otra velocidad. Y por ahí ya tenemos dos camiones que llevamos más adelante. Miren, los vamos a rebasar. Vamos a rebasar esos camiones que llevamos más adelante, ¿vale? Vamos a rebasarlo. Aquí agarramos un poco de bajada. Agarramos un poco de vuelo. Mucho impulso. Y ahora sí, vamos a ver si no nos quita todo el vuelo. Huele a accidentes. No, ¿qué pasó? Quítale la H, quítale la G y ponle una H y ahí ya está bien. Subimos. Mucha vigilancia, mucha federal nos estamos encontrando. Hola, ¿cómo estás? Nos dice Loli. Bien, aquí andamos ya llegando a nuestro destino. Un poco más, nos hacen falta 9 horas. Juega en online. Claro que sí, vamos a darle al online al rato. Sí, al rato, no les prometo una hora, pero sí le vamos a dar al online. Quizás sea un poquito más tarde, pero sí le vamos a dar al online. Y lo vamos a hacer con Falex. No sé si Falex todavía anda por acá. Falex, ¿andas todavía o no? No, creo que ya no anda Falex. Pero sí, por aquí andaba Falex con nosotros. Al rato va a venir y le vamos a dar al online. Entonces por ahí no se pierdan. Al rato va a haber online. Y le vamos a dar quizá, pues yo pienso que le vamos a dar una hora a lo mejor. Le damos una hora al online, hacemos una ruta. Y una ruta ahí metiéndole también mucha velocidad. Ya trae un directo de Colombia. Sí, vamos a traer un directo de Colombia. Yo espero pronto, pero sí, ya Colombia regresa intensamente. Y llegamos a Punta Prieta. Nos acercamos, amigos, nos acercamos. Vamos a meterle freno de motor. No sabemos si en Punta Prieta hay semáforo al cruzar. Vamos a hacer la lista, tengo que... Madre mía, no hay semáforo, pero vean ese tope. Ay, 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 tope. Oigan la caja. La caja como cruje. Creo que no hay semáforos, pero sí hay tope, amigos. Entonces da lo mismo, nos tenemos que parar. Allá adelante tal parece que se ve un cruce, pero no sé qué cruce sea. Vámonos, más freno de motor. Y yo creo que ya por aquí le paramos. Le vamos a bajar, vamos a bajarnos de una vez hasta acá. Ahí está. Y vamos a pasar por este lado. Yo llegué tarde, no, Loli, pero no te preocupes. Nos hace falta todavía 8 horas para llegar a nuestro destino. Para los que acaben de llegar, miren qué es lo que traemos. Traemos un full
Traemos un doble remolque de un Kenworth T800 con Ewing, torretas incluidas para avisar de que ahí vamos. Ahí vamos, intermitentes activadas también, hasta en los retrovisores. Madre mía, ya me crucé y no me fijé. Sí, es derecho, sí es derecho, ok. Continuamos. No olvides apagar tus luces y está amaneciendo. Ok, ya está amaneciendo, vamos a apagar las luces. Sí, vamos a apagar ya las luces, ¿verdad? Ya vamos a apagarlas. Ahí está. Apagamos las luces y ya nada más dejamos lo que son los códigos, las torretas, ahí están. Salúdame a Peñasco, Sonora. De Puerto Peñasco, amigo. Ah, mira, de Sonora nos estás viendo, qué bueno. Y pues vámonos ahora sí a pegarle, vámonos. Ah, no, trae este otro tope acá adelante. ¿Es tope o no es tope? ¿Es tope el de adelante? Creo que sí, ¿verdad? Híjole, si es tope, vamos a pegarle un poquito más. Ahí está, un poquito más, nada más. Ahí está. Y vamos a pegar freno de motor, frenito de motor. Y ya. Aquí más adelante ya es pura recta. El terreno feo creo que ya lo... Ah, no, todavía nos hace falta la parte de San Felipe. La parte de San Felipe yo pienso... No traes presión de aire. No, ahorita lo subimos. Tú tranquilo. Vámonos para abajo. Desde Nesa York nos ven. Nesa Brother, ¿o qué dicen? Saluda a todo México. Saludos a todo México, amigos. Vámonos. Está subiendo. Es pesado el doble remolque, ¿eh? Es pesado el doble remolque y el... Digamos que el trayecto, vamos a ver en cuánto nos aventamos este trayecto con el doble remolque, ¿eh? Vamos a checar eso. ¿Cuánto llevamos ahí de directo? A ver, pónganme ahí en los comentarios cuánto llevamos. ¿Cuánto llevamos en el...? Pónganme ahí en los comentarios, amigos, cuánto es lo que llevamos en el directo para calcularle cuánto nos hace falta. Y venga, subiendo la potencia. Una hora y cuarto. ¿Una hora y cuarto? ¡Wow! Es pesado, este trayecto con una carga normal me lo aviento en menos, en una hora yo pienso. Sí, en una hora o hasta en menos de una hora. Pero pues vean, el doble remolque es pesado. Es pesado el doble remolque. Wow, porque si son 24 horas, más o menos nos lo aventamos en una hora sería. Pero en una hora con un tráiler normal, pero en este no, imagínense, va muy pesado. Salúdame, Yeco. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo está el que pidió los saludos? Híjole, aguas con estas bolas, miren. Saludos para Cristiano, para Cártel de Santa, Irving. Miren, y aquí tenemos unos que son como unos baches ahí todos feos. Híjole, pero ya estamos avanzando, amigos, avanzando. Vamos a cambiarle de velocidad. Para abajo. Sí, no. Entra. Ahí está, ya entró. No quiere entrar la velocidad, amigos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién trae la velocidad? ¿La trae Alan? ¿Quién la trae? ¿Samuel? ¿Hansel? ¿Quién trae la velocidad? ¿Freddy? ¿Cómo andas, Freddy? Ya, tenemos que llegar, amigos, porque si no nos van a cerrar los tacos. Ya son las 9:25. Tenemos que llegar. Son las 8 horas nos hace falta para llegar. Sí llegamos. 8 horas nos hace falta para llegar a nuestro destino. Y lo bueno es que las curvas locas ya las dejamos atrás. Ese trayecto estaba de curvas muy feo. Muy feo, pero bueno, ya lo hemos pasado. Yo quiero el juego, pues vamos a rifar uno. ¿Qué si les parece? No quieres que me enoje, yo quiero mis tacos de carnitas. Ah, los tacos de carnitas son en la mañana, hoy no. Ahorita ya no, digo. Sí, hoy no tampoco, porque ya no hay de mañana. Los tacos de carnitas son en las mañanas. Mañana va a ser taco de carnitas, ¿eh? Mañana, miren, vamos a ver el partido. El primer tiempo lo vamos a ver. Y cuando, madre mía, avisen. Avisen, amigos, avisen. ¿Ya vieron? Pues vamos a tener que regresar aquí. Aquí nos regresamos, no hay problema. Ahorita tranquilos, colegas, déjenme pasar. Colegas, hijo de madres. Espérate, déjame pasar, no seas gacho. Bueno, amigos, avísenme, no me avisan, amigos. Avísenme. Vamos a darnos la vuelta aquí, ¿alcanzamos a darnos la vuelta? Pues yo creo que sí, a ver. Ahí les va el camión. Híjole, vamos a aplicar el... No, sí salimos. Vean cómo patina la llanta, vean. Ahí es cuando tenemos que bloquear. Pero no, ahorita no. No, sí, como de que no. Ahorita es cuando tenemos que bloquear el diferencial. Ahí está ya. Bloqueamos el diferencial y ahora ya son dos las que nos van a dar. Quitamos esto y vamos a meterle mejor low. Ahí está. Low, venga. Vámonos, vamos a dar la vuelta. Vamos, vente para acá. Con cuidado. ¿Por qué no me avisan, amigos? Ya me estoy pasando la salida. Vámonos, aquí ya agarré.
Ya agarramos cementito. Híjole, si alcanzaremos a dar la vuelta, esa es mi duda, ¿eh? Venga, 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 venga. Vueltas locas for the win. Vueltas locas for the win. Ahí está. Venga, venga, venga. Ya dimos la vuelta. Ahí está. Ya estamos dando la vuelta. Vean esas llantas como le estoy girando demasiado. Pero ya dimos la vuelta. Vamos a sacar la cabezota. Y miren, ahí viene ya de nuevo. Se nos pasó la salida, amigos. No, no, no. Vámonos. Ahí va el de Tecate. El de Tecate. ¿Quieren que suba uno de Tecate? Igual mañana también lo subo el de Tecate. Tecate for the win. Vámonos. Ahora sí, es vuelta hacia la izquierda. No hay que dormirse. Vamos, ya, hay que irnos hacia la izquierda, amigos. Ya. Vamos para la izquierda y ya aquí ya no nos vamos a dormir. Le vamos a pegar para acá. Viene, 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 viene. Espérate, 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 espérate. Eso, gracias, gracias, gracias. Y pues vamos a pegarle. Este es el último trayecto que vamos a tener difícil, amigos. Y vamos a ver cómo nos va en este ascenso. En este ascenso va a estar loco, ¿eh? Está loco este ascenso. Vamos a pegarle una menos. Ahí está. Bajamos dos velocidades. Este es el último trayecto ya que tenemos así medio pesadito. Porque ya... ¿Qué pasó? Porque ahí como que perdimos tracción y se fueron las revoluciones muy feo. Vámonos. Ahí está. Vámonos. Órale, métele. No se quiere meter la velocidad, amigos. Creo que todavía tenemos activado esto ya. Ahí está. Vámonos. Vámonos para arriba. Ahora sí. Aquí ya va a ser pura velocidad, amigos. Ya tenía rato que no venía para este lado. Ya tenía mucho rato que esta carretera no la visitaba. Pero pues se le llegó su hora. Te envío una torta de tamal. Sí, oye, envíame una torta de tamal. Y pues aprovechando, no sé si sea mucho abuso, también una coca, ¿no? Una Coca-Cola de una vez. Híjole, vamos a ver. Muestra el minimapa. Vamos a mostrar el minimapa. Ahí está, de un lado. Madre mía, ¿ya vieron lo que se viene? ¿Ya vieron? Madre mía. Órale, venga, 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 venga. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Dos velocidades para abajo. Venga, venga, sube, 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 sube. Esa subida está mortal, pero lo bueno es que traemos vuelo, ¿eh? Esa subida está criminal. Ya alcanzamos a subir esa subida. Wow. Ahora vamos a meterle una más para acá. Y vámonos. Jorge, ¿qué pasó, Jorge? Saludos, Jorge. Gracias por acompañarnos. Sí, ya es un poco tarde. Pero ya estamos por llegar, ¿eh? Ya nos hacen falta 7 horas nada más. 7 horas, todavía nos hace falta mucho, ¿eh? Pero pues así es. Esta ruta legendaria, son rutas legendarias. Saludos desde Villavicencio, Colombia. Anderson, ¿qué pasó, Anderson? ¿Cómo estás? Y con el teclado, ¿qué dice? Esto se maneja con el teclado y con el control también. Yeko sube un Dodge. El Carebola, no estaría mal, ¿eh? Subir el Carebola. Vamos a subir el Carebola. Yeko, ¿cuánto subes Dirt? A lo mejor mañana, puede ser que mañana subamos algo de Dirt. Ahí tengo que ver cómo andan los videos de qué he subido, pero ahí lo checamos. Jaco, haz una ruta con la empresa TLM. No estaría mal con algunas empresas, ¿por qué no? Y vamos a meterle que lo desbocamos. Vámonos, vámonos, vamos a desbocarlo. ¿Cómo de que no? Ahora sí, vámonos. Vámonos, porque si no nos vamos a quedar allá adelante. Ahí está, todas las velocidades, amigos. Y vamos a pasar por un cruce del río. Pasamos el cruce del río y vamos a 107 kilómetros por hora. 105 creo que va a ser la mayor velocidad que vamos a alcanzar aquí. 105 y ya se reduce, vean. Se empieza a reducir, empezamos a reducir también los cambios. Venga, 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 venga. Si sube, vamos a reducirle uno más y otro más. Y aquí empezamos la cuenta para atrás con las velocidades porque... Espérate, espérate, era acá. Ya me atonté ahí con ese cambio. ¿Qué hay? Saludos, Yeko. ¿Por qué nos visita Nilson, Juan, Zoel? También, Yeko, ¿qué caja? ¿Qué dice? Y el video de tu caja de cambios, no, el video de la palanca, no, de la caja de cambios, no, de la palanca. Ese les dije que lo iba a subir hoy, pero ya me ocupé en otras cosas y ya no la pude hacer. Pero ese, se los prometo que mañana se los voy a subir a primera hora. Mañana, el primer video que sea de este canal va a ser de eso, ¿vale? Sí, para mañana no se preocupen, mañana ya lo tienen ahí y van a ver ya cómo se hace. Es un video muy corto, va a ser un video muy fácil, la verdad, es muy fácil hacerlo. Y mañana se los prometo, se los subo, vea, para que puedan hacer su palanca. Y si no, pues también les voy a subir también el del Eaton Fuller. Esa va a estar más, digamos que más acorde con lo que nosotros estamos en México o en Colombia. Y por acá, pues te parece que las curvas son amplias, amigos. Son amplias. ¿Cuándo sacas los mods? Pues ahí están los mods, amigos. Los mods, ahí están en ETS2 mods, ATS mods. Y ya, ahí te aparecen todos los mods.
Y ya vamos a darle menos de 6 horas, menos de 6 horas, nos acercamos a San Felipe, nos acercamos a San Felipe, terminamos con esta carretera que era de terracería y ya vamos. ¿Cuándo vuelve contigo al rato que dice? Ay, carajo, vengo muy hacia la izquierda. Vamos, vamos, vamos a meterle un poquito más. Ahí está, metemos la otra velocidad y wow, ya le vamos metiendo más. Ya nos hace falta menos, amigos, 6 horas y media. ¡Wow! Venimos desde bien lejos, ¿eh? Desde bien lejos. ¿Qué pasó, Ángel Rainel? Jaco, ¿qué hora es allá? Acá tenemos las 9:32 de la noche. Ya está un poco tarde. 9:32 de la noche. Pero ya le estamos avanzando, amigos. Le estamos avanzando, le vamos a dar duro con esto. Porque ya nos hace falta menos. Realmente ya lo que queda ya es un trayecto más cordial. Ya no son tantas curvas como las que vimos antes. Pero haz un video de cómo instalar American Truck Simulator, de cómo bajarlo pirata, pues nunca vas a ver un canal de esos en mi... nunca vas a ver un video de esos en mi canal, más bien. No, 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 yo les ayudaría para que... o más bien les... híjole, es que comprarlo original tiene muchas ventajas. O sea, yo entiendo que a lo mejor lo bajen pirata para verlo, les gusta, y si ya les encanta, pues ya pásense al original. Que muchos así le hacen, ¿eh? Muchos... realmente antes de tenerlo original lo tuvieron pirata, pero traten de conseguirlo original, vaya. Hay una empresa que pues se dedica a esto y pues ahí les ayudamos con esa parte de comprarlo original, vaya. Y cómprenlo en Steam si pueden, en Steam es mejor. Y vean, ahí estamos ya haciéndole los honores a esta carga, 82 kilómetros por hora. No voy corriendo a más velocidad porque es hasta lo que levanta el tráiler. Hasta esta velocidad está levantando el tráiler. Vamos a meterle en la direccional porque vamos a rebasar. Y otra velocidad ya le metemos. La última velocidad, 8 alta. Y por acá tenemos el federal. Venga mi ticket, venga mi infracción de exceso de velocidad. Hoy no me van a poner exceso de velocidad. Hoy no, dicen que hoy no. Bueno, pues gracias. Hoy no me van a poner infracciones. Esta parte está más tranquila, ¿eh? Esta parte está muy bien. Esta parte está muy bien. ¿Por qué no manejas en Costa Rica? No sé si haya mapas de Costa Rica. Creo que no hay mapas de Costa Rica, ¿eh? Creo que no, habrá que ver. Pero el Forza Horizon ese lo voy a subir por hasta el siguiente mes. Por ahí traigo un detalle que lo voy a subir hasta el siguiente mes. Ahorita no lo pienso subir. Pero lo voy a subir, sí lo voy a subir, el Forza Horizon. Ese lo iba a subir desde hace ya mucho tiempo, pero por ahí trae un detalle con la cuenta de Microsoft que no lo puedo subir ahorita. Entonces, lo voy a subir hasta como por el 10, a lo mejor el siguiente mes ya lo voy a poder subir. Porque quiero hacer las cosas bien, entonces por ahí me puedo truquear algo, pero pues no quiero meter todas las cuentas bien, entonces no lo voy a poder subir ahorita. Entonces, hasta el siguiente mes vamos a ver el Forza Horizon. Pero voy a traer otro... madre mía, espérate. Pero voy a traer otro juego que también está muy bueno, de autos. Y ustedes tranquilos. Ahí está. Ya, 8 baja. ¡Wow! Ahí pensé que esa curva estaba muy pesada, ¿eh? Pero ya, alcanzamos a pasarla. ¿Y de qué es la carga, Yeko? Llevamos 81 toneladas. Miren, ¿qué es eso? 81 toneladas de puro maíz, amigos. Ahí está. Ahorita que lleguemos a una parte donde haya pura recta, le vamos a enseñar lo que llevamos afuera. 4 horas con 55 minutos. Ya nos hace falta 4 horas. Ya nos hace falta menos. Esta parte nos permitió avanzar mucho, amigos, porque le estamos dando a 90, 80, 90, 80. Pero vean, aquí voy a lo que levanta el troque, ¿eh? No crean que le voy reduciendo, no crean que voy así como que midiéndole la velocidad. Ahorita le estoy dando a lo que levanta el troque, ¿eh? Y vean, esto es lo que levanta. Lo que pasa es que hay que ser conscientes que llevamos 81 toneladas. ¿Cuánto es 81 toneladas? Tengan de cuenta que son como 4 cargas normales de 4 camiones con caja seca. Vamos a pegar freno, amigos, porque ya se viene San Felipe de Jesús. Y creo que acá hay topes. Topes. Adiós muelles, adiós bolsas de aire. Ya llegamos a San Felipe de Jesús. Ahí está. Vamos a quitar el freno y vamos a pasar a esta velocidad. San Felipe. Llegamos a San Felipe, amigos. Wow. Pégate una cerveza, no. Ahorita andamos conduciendo el troque. Cuando conducimos el troque, no, cerveza no. Cuando conducimos el troque, no, cerveza está prohibida, amigos. La cerveza que está... si podemos recoger a Lucho más adelante.
Sí, claro que sí, podemos recoger a Lucho. ¿Dónde está? Madre mía. Vamos a pegarle freno, 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 freno. ¿Se frena? No, traemos un freno, pero buenísimo. Ahí está. ¿Han visto los videos de cómo frenan los Fools? Del de Tecate y del de... ¿El otro cuál era? El de Coca-Cola, no sé de cuál Full es. De que se los ponen a frenar. Ah, es de Cemex y de Tecate. Y una marca de pan. Y una marca de pan, de Bimbo también. Vámonos. Y frenan bastante bien, ¿eh? Vámonos. Primera baja, ahí está. Dale, 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 dale. Vámonos. Cuéntenlas, cuéntenlas. Creo que están en semáforo, Lucho. Súbete, Lucho, súbete. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí está, sigue, sigue. Ya llegaste. ¿Qué pasó, Lucho? ¿Qué dice la Argentina? Sí, llego. ¿Qué nos cuentas? Salí a trabajar. Ah, qué bien, qué bien. ¿Qué dice la Argentina? Andamos. ¿Qué tal está el clima ahorita en Argentina? Bien, bien. 20 grados, tranquilo. 20 grados, sí. Está bien, está bien. 20 grados está bien. Porque luego también lo bajas, sí, sí, más y ya andas con el frío, ¿no? Ya. No, 20 grados está bien. Ahí va el cuchillo. Ah, no, no es. Igual. No es. Igual vos fíjate que está medio chiflado el tiempo, ¿no? Porque tiene que hacer frío y sin embargo está haciendo un poco de calor. Ah, ustedes allá están en invierno, ¿verdad? Sí, es cierto. Claro, entrando a invierno. Entraron al invierno, ok. Nosotros ya andamos para verano, sí. Tienes razón, allá se cambian las estaciones. En Argentina están en invierno, amigos, y nosotros acá estamos en verano. Así es este mundo de loco. Hasta bien agitado. Sí. Bien, ya, vamos, sí, vamos, vamos. Pues justo vi el camión de Checo y me corrí y me colgué. Me corrí y me colgué. No, no digas eso, no digas eso. Acá suena un poco medio... Acá y en España suena medio raro eso. Mejor di, le brinqué y me subí, algo así, ¿no? Ay, sí, no. Bueno, bueno. Los amigos van a decir, ¿qué pasó? ¿No? Como no paro, che. Como Checo no para, ¿viste? Entonces me tuve que correr, sí, y agarrarme. Sí, sí. Como sí. Cacharpo. ¡Mira! ¡Esta curva, amigos! ¡Curva! Esa curva estaba muy fea, pero ya vimos que traemos una buena estabilidad. Sí alcanzamos a pasar bien. Y venga, 4 horas con 13 minutos. A ver, amigos, ¿para dónde vamos ahorita? Acabamos de pasar San Felipe, ¿para dónde vamos? Checo, un saludito para el chino Félix. O el japonés Félix. No, vámonos. Chino y Nacho. Saludos para el de Barcelona, Nando, que nos acompaña desde Barcelona. Desde Barcelona. Vamos a pegarle ahora para acá. Checo, sube el Dodge. Sí, el Carebola lo vamos. Vas para Mexicali, sí, ya vamos para Mexicali, amigos. Ya vamos para Mexicali. Wow. No. Checo, aquí el frío está bien bueno, Samuel. Samuel, ¿de dónde es el Samuel? Que ya nos dice que el frío allá está siendo pero sabroso. Vamos como de subida, porque no me despega bien el camión. Ahí vamos en 70 kilómetros por hora. A Veracruz, mi negro, ¿no? En Veracruz ahorita el calorcito con una cervecita. Saludos desde Nuevo Laredo, nos acompañan también. Qué bueno. Y ya estamos casi por brincarle para el otro lado, ya para llegar y entregar el maíz ya. Para que hagan muchas palomitas. Pues ya casi, amigos, casi. Parecía que no, pero ya le estamos haciendo los honores a esta carga. Ya pasamos la parte más difícil. Ya le descontamos como 21 horas al trayecto. Y ya estamos ya casi para cruzar el Estados Unidos. Cruzamos hacia Estados Unidos y ya llegamos aquí con la banda de los Yecoyequitos. Yecoyequitos se están poniendo allá otra vez. Yecoyequitos. Al rato vamos a hacer el convoy de los Yecoyequitos, ¿eh? Al rato va a estar Falex, el creador de los Yecoyequitos, y vamos a hacer una ruta por ahí de las que será, nada más denme como una hora y media, una hora después de que terminemos, una hora y ya lo vamos a hacer un poco tarde, ¿eh? Ahí les advierto que sí va a ser un poco ya tarde. Ya te borro la raya. Pues vamos a hacer un poco más tarde, pero no se preocupen de eso. Vamos, venga. ¿Hay mapa de Panamá? De Panamá no, creo que no hay mapa de Panamá, amigos. Nada más hay mapa de México, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de todos esos países, de Perú, de Estados Unidos, pero de allá no hay, creo que no hay. Montería, Colombia. Kenworth de la montaña, este Kenworth es de la montaña, vean. Checo, ¿no traes presión del aire? No, ¿cómo de que no traigo? No traigo del aceite, ¿no? Anda bien bajo el aceite, vean.
Eso es no, parte. Es del aire. ¿Es del aire? ¿Y dónde está el del aire? A ver, ahorita lo. Madre mía, por andar acá. ¡Ay, curva, curva! A ver, ahorita lo veo. Es el primer indicador de la izquierda arriba. ¿El de la izquierda arriba? El de la izquierda arriba. Ah, sí, ¿verdad? A ver. A ver, espérenme, espérenme. Vamos a verlo ahí. ¿Es ese? Ah, sí, es cierto, miren. Pero ¿por qué no traigo aire? Si vengo jalando bien y no vengo frenando. A ver, alguien que nos diga por qué diablos no se está subiendo el del aire. ¿Lo tenemos que llevar al taller entonces o qué onda? Vean, y si sube bien en la 8 baja, ¿eh? Maldito Caterpillar, trae una potencia enorme. Oye, sí es cierto, ¿eh? Vean, no sube el del aire. Andamos con el aire bien abajo. Vamos a llevarlo al taller porque no sé por qué lo traigamos abajo. Vean, no sube, no sube. Y no sube. Y no ha subido, siempre me han dicho eso en todo el trayecto, me han dicho lo del aire. El aire, el aire, el aire. ¿Qué pasó, Valente? Saludos, saludos, Valente. ¿Tienes la simulación activada? No, creo que no. Pero ¿estás de acuerdo? No he frenado aquí. Si tuviera la simulación activada, mira, por no frenar, ahorita sin frenar ya hubiese levantado el nivel. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Sí, ya hubiese levantado el nivel. Lo que es el aire, ya hubiese levantado el nivel así, miren. Ya hubiese levantado. ¿Está mal el indicador? Sí, amigos, está mal el indicador. No le hagan caso al indicador. Se lo presté a alguien y ya me lo jodió. Ay, si no. Jaco, me saludaste. ¿Qué onda, Samuel? Pues claro, si se puede, sí. Vico, saludos. Saludos a Ignacio. Abdieleito, saludos. Abdielito. Tiene un nombre medio raro. ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? Mexicali, Sonoita. No, Sonoita no. Vamos para Mexicali. Madre mía, topes, 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 topes. Nos vamos a volar otros topes al aire. No, no, no. Estos topes, 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 más topes, más topes. Topes Simulator. Topes Simulator. Y ya bajamos hasta abajo. Ahí está. ¡Wow! ¿Ya no hay más topes o sí? Saludos desde El Salvador. ¿Por qué no transportas banano? Oigan, no estaría mal una carga de banano. Así un full de bananos. Tu compresor te está avisando que está cargando mal. Sí, ¿verdad? Está cargando mal. No está funcionando bien. Lo vamos a... vamos al taller. Vamos a pasar por esta zona y ya vamos a darle para cruzar hacia el otro lado en este full. Imagínense, me quería aventar con este full, me quería aventar hacia Mazatlán, hacer el de Cabo San Lucas Mazatlán. Terminamos mañana, amigos. Si me lo aviento así, terminamos mañana. Ahorita ya estamos a 2 horas de llegar a nuestro destino. Realmente ya estamos. Ya estamos muy, muy cercanos de llegar al final, amigos. Y vamos ahora a entrar seguramente a la ciudad de Mexicali, amigos. Mexicali for the win, Mexicali. Y a 2 horas de directo. ¿A 2 horas del directo ya? ¿En serio? Oye, si este directo se iba a tratar de 1 hora. Oye, no jodas, sí es cierto. Este directo yo pensaba que me iba a tardar 1 hora. No viene de aquel lado, no vamos a cambiarnos de carril, nos vamos al de abajo. Pero vean. El tiempo, este mapa tiene el espinazo del diablo, no lo tiene, pero ya lo va a tener. Ya lo va a tener, amigo. Ya está desarrollando el espinazo del diablo voces y dentro de poco ya lo va a tener. Por ahí ya hay videos del espinazo del diablo en el canal de voces, vayan y para que lo vean. Y pues ya dentro de poco lo va a tener. Ya cuando lo libere, ya vamos a poder recorrer lo que es el espinazo del diablo. Vamos a meternos para acá, para este carril, porque el otro carril se desaparece. Llegamos a Mexicali, amigos. ¿Quién decía que no llegábamos? Llegamos con el full. ¡Wow! ¿Qué, qué traemos? Ahorita se los enseño. Ahorita les enseño el full completito para que vean qué es lo que traemos, qué es lo que llevamos. Y pues llevamos, llevamos. ¿Qué tanto llevamos, amigos? Llevamos una gran cantidad de cosas, pero bueno, ya. Voy a estacionar el full, ahorita vengo. Sale, sale, dale, dale. Vean, vamos a a quitar esto y chequen lo que llevamos. Traemos un Kenworth de 800 y traemos un full de 81 toneladas. Vamos a pegarle, es derecho, ¿verdad? Si es derecho, vamos. Si está en verde, pasamos, porque si no va a estar difícil pasar más adelante. Llegamos a la frontera, amigos. Llegamos, vamos a cruzar. ¿Ya cruzaste la frontera? No, amigos, todavía no cruzamos la frontera. Estamos por cruzar la frontera. Vámonos a cruzar la frontera. Yeco, yequitos, párate y acelérale. Ahorita, ahorita, ahorita le acelero. ¿Quieres que le aceleremos ahorita? Pero ya estamos por cruzar la frontera, amigos. Ya cruzamos la frontera. Vamos a pegarle un poquito de freno de motor.
No te pongas en amarillo, no te pongas en amarillo, no me voy a parar. Bueno, sí me voy a parar, pero por el tope, no por el semáforo. Me voy a parar por el tope que está acá, mira. Este tope sí nos va a hacer parar. Ahí está, nos paramos un poco más, ahí está. Es un tope, es una barda, esto no es un tope, es una barda, chico. Ah, ya no alcanzaron a ver, eso era una barda. Y pues aprovechando el pretexto del tope, miren, les enseño lo que vamos. Traemos un Kenworth T800 de Kenmex, camarote un poco más ampliado, traemos torretas, traemos códigos y sus luces también funcionan, todo bien. Ahí está, luces altas, bajas, intermitentes y pues lo traemos al 100. Vamos a apagar las luces, que todo es todavía de día. Otro tope, otra barda, ahí están las bardas. Usando bardas, y chequen la mecánica, la física del remolque, también me gusta porque si se mueve, aquí es para dónde. Madre mía, ya me pasé. Lo bueno es que teníamos el verde cuando me pasé. Vámonos hacia la izquierda. Todavía andamos en Mexicali. Aquí estamos cruzando Mexicali, amigos. Estamos aquí en Mexicali, pero ya estamos casi para cruzar para el otro lado. Saludos desde Medellín, Colombia. Saludos, amigos. Saludos, Alejandro Saldaña también. Vámonos. Vamos a pegarle más. Aquí estamos cruzando la ciudad de Mexicali y ya estamos casi por llegar a la frontera. Hola, Jaco, salúdame. ¿Qué pasó, Ryder HD? ¿Cómo andamos? Y por acá tenemos a Rodrigo, a Luis, a Pico Jacobo, que también nos acompaña. Saludos para todos ustedes, Cristiano. Y pues ya, amigos, estamos por dejar México. Estamos por dejar México. Cuando aparezca el monumento a Minecraft, quiere decir que estamos dejando México. Aquí está la Pemex y vámonos para la derecha, amigos. A ver cómo está el remolque. No vamos a pegar allá, no vamos a pegar allá. No. ¿Dónde está? Pasamos y pasamos bien. Ok, y aquí derecho ya está la frontera. Que se ponga en verde. Ahí está ya en verde. Pasamos el topecito y nos dirigimos a la frontera, amigos. Ahora sí. Quitamos el interruptor del freno de motor. Vamos a meterle una y vamos a frenarle. Mejor caminando, sí, ¿verdad? Pues es que traemos un full, amigos, 81 toneladas. 81 toneladas nada más del full, imagínate. Portugal, México, mañana hay que ver ese juego, ¿eh? Hay que ver ese juego, a ver qué tal va. Y ahora sí, amigos, adiós, México. Y no, todavía no. Vamos para arriba, todavía tenemos que avanzar esta parte. Todavía no dejamos México. Esta no se ve, esa es nada más visual, está muy bien hecho, no tiene diferencia de terreno. Saludos, soy el de la cachimba. ¿Qué pasó, Juan Pablo? ¿Cómo andas? ¿Andas en la cachimba? Chulo Kenworth, no, el Kenworth está precioso, véanlo. Otra vez, vámonos con el Kenworth. Este Kenworth es de Cerritos, él lo mexicanizó, lo desarrolló otra persona, pero él lo mexicanizó, le hizo más cosas que solamente se ven por acá por México. Y ahí va el Kenworth subiendo. Ya se nos está quedando. Que no se nos quede, le vamos a meter otra velocidad menos. Ahí está, ya andábamos tonteando en otra velocidad, pero no, ya le metemos la buena. Y vamos. Venga. Sube. No le quiero bajar la velocidad, no quiero. Pues como de que no es que quieras o no. Si el troque la pide, la vamos a meter, pero no, ya. Ya se fue para arriba. Vámonos, una más. Una más, amigos, y vamos a hacerle el cambio para abajo ahora. Ahí está. ¡Wow! Pues vamos haciéndole los honores al full, ¿eh? Este full, yo pensé, en serio, yo creí que lo iba a hacer como en una hora 15 minutos, una hora 10 minutos. Dije, ahorita lo hago el directo, una hora. Hasta le dije a Mastercy, le dije a todos los amigos que andan por aquí. Ahorita nos lo aventamos una hora y ya. Y pues el ya full. Ya va una hora 42. Y vean, ya va una hora 42. Y todavía no llegamos con el full. No, pues es que una cosa es traer sencillos y otra cosa es traer dobles, En dobles el peso. Y todavía dijera, no, le va en paso lento porque así quiere. No, voy en paso lento porque así quiere el motor. En pocas palabras, ¿no? Porque magras con una carga más ligera. O también le hubiese metido una carga más ligera. Pero no, pues es el peso. Yo quería el full por el peso, así. Échame el más pesado. Sí, échame el más pesado, ¿no? Así ya. Ahí está. Y pues sí, amigos, estamos dejando la ciudad de las tortillas, el país de los chiles, de las tunas, de los nopales, y vámonos al país de las hamburguesas, al
país de las hamburguesas. A ver cómo nos va por acá. Ah, espérense, ya me ando pendejando con las cambios. Con los cambios, ya pagamos. Ya preparamos tu visa y el pasaporte. Ya, traemos visa de trabajo. Traemos visa de trabajo y nos metemos para el otro lado. Ya estamos en Estados Unidos. Ya andamos por los Estados Unidos. Mira, nos dejaron entrar con doble. Ya andamos en Estados Unidos. Y tomaron muestra del maíz para ver cómo está. No, sí, no, ya nos tomaron. Ya viene todo. Viene todo orquestado. Hasta la patrulla se fue a Estados Unidos ahí. Sí, ¿verdad? La patrulla. ¿Qué pasó con la patrulla? Ya también viene para acá. El federal se cruzó para el otro lado. Lo van a regresar. Llegamos al país del Trump. Sí, ya llegamos al país del Trump. Ahí están las bardas, estas bardas que le puso Bozos, vean esas bardotas, vean. Ay. Ahí está ya. Ya pasamos estas bardas y vámonos. Ahora sí, amigos, nos hace falta cada vez menos. Y vamos a checar cuánto nos hace falta exactamente. Una hora, no, ya está bien cerquita. Vámonos. Y ahí está. Ya estamos en el país. Aguas con el panda, sí, por acá anda. No. Cuidado, aquí para dónde, amigos, es para la derecha. Ponemos nuestra intermitente, ahí está la direccional, miren, veanla, ahí está la direccional. Con el, órale, ya nos viene el GPS en inglés y todo, aguas. Ahí está, amigos, vamos a bajarnos de una vez para acá. La cambiadera, la botoniza loca y vámonos a darle para este lado. Vamos a checar ahí en el retrovisor cómo va el fullecito. Va bien. Pasamos perfectamente bien. Y pues vámonos, amigos. Ahí está, vámonos. Vamos a saltarnos para las altas y nos vamos a saltar una porque está de bajada. Nos vamos a saltar otra porque vamos de bajada. Uy, vente, dame chance. Eso, gracias, amigo. Ahí me dio chance el colega. El colega me dio chance de haber dicho, ¡ah, qué bruto! Llego los tres de mojados en el camarón. ¿Qué pasó? Ya cruzamos al Master, sí, cruzamos al Santiago, al Sebas, digo. A Lucho, ya los cruzamos, ya. Ahora andamos haciendo la de Coyote también. Ya los cruzamos para el otro lado, amigos. Aguas con el banda, sí, aguas con todos, aguas, cuidado, amigos. Ya llegamos menos de una hora para llegar a nuestro destino. ¿Cómo va a estar la entrega? Eso es lo que más me complica. Pero a ver, vamos a rifar lo que ustedes quieran. Un American o un euro, lo que ustedes pongan. Nada más cuando se procese el video, después regresan. Ahorita no va a estar el video procesado. Cuando esté el video procesado, regresan y le van a poner T800. Kenwar T800, la palabra clave para el sorteo va a ser T800, le ponen T800 y con eso van a participar en el sorteo, ¿vale? Entonces, pues ya, háganle. ¿Qué transportas, Checo? Llevamos puro maíz, miren. Ahí está el fulecito de jaulas de maíz. 81 toneladas nada más. 81 toneladas de puro peso pesado. 81 toneladas y a ver si le dan ganas de cambiarle la velocidad al operador porque ya las revoluciones están hasta el tope. Ahí está. Ya, T800, pero no aquí pues, cuando ya esté procesado el video le ponen T800 y van a participar en el sorteo, ¿vale? Cuando ya esté procesado el video se va a subir como un video normal, el directo. Entonces ahí van a poner T800 y ya, ustedes van a participar en el sorteo. Los que pongan T800 participan. Ay, pues denle like, ¿no? Por el trayecto que yo creí que nos íbamos a aventar una hora, pero vean, ya llevamos. Ahí están todas las velocidades bien puestas y empezamos a frenar, amigos. Empezamos la tracatera con la frenada porque ya tenemos que salirnos acá. ¿Cómo está la salida? Madre mía, es una salida que no me gusta. Órale, entra también. Y nos vamos a ir en la 5 baja. Hi, my name is Jade Pie. ¿Qué pasó con los nombres? Vamos, súbele. No viene nadie de este lado. No viene. Vámonos, cambiamos de velocidad. No. Ya aprendimos. Aquí no se nos va a quedar. No. No viene nadie. Ya no viene nadie de aquel lado. Vamos a checar el retrovisor. Creo que a Sebas lo deportaron. Al Sebas lo deportaron, ¿verdad? Creo que sí lo agarró.
la bici estaba aquí tirada. Sí, estaba comiendo una pizza el Sebas, a lo mejor de haber dicho, no, yo pues, continúo con mi pizza. Ah, no, espérate, es para acá. Ahí está. Ya estamos casi por llegar, amigos. A ver, ¿quiénes todavía están acá? ¿Quiénes lo vieron desde el principio? ¿Quiénes son los guerreros que se aventaron todo? ¡Wow! Yo. ¿Quiénes se aventaron todo? Sí, ¿verdad? El Master Scene. A ver, los que se aventaron todo, que nos digan en qué minuto salió el pingüino, en qué minuto salió un rinoceronte y en qué minuto... miren, entramos a Arizona. Ahí está, entramos a Arizona. ¡Yuma! ¡Yuma, Yuma! Oigan, ya regresó el Checoyequito, ya regresó. Ya regresó el Falex. Llegamos a Yuma, amigos, llegamos. ¿Cómo chingados que no? Ya llegamos. Ahí está. Viaje legendario, amigos. Este viaje es legendario porque nos lo aventamos con dos remolques, Viaje legendario. Vamos a para la derecha. Yo lo vi todo, Yeco, por acá nos pone José también. Descarga el mapa de Durango, deja que esté disponible, que esté liberado. Y lo bajamos y con mucho gusto le vamos a dar duro a ese mapa de Durango. Y vamos a poner puro duranguense. Ah, no se crean, no. Vamos a darle para la derecha, con cuidado. Ahí está el retrovisor, alcanzamos a pasar atrás, pasamos. Sí, pasamos. Y es aquí. Frénate, puñetas. Vamos a meterle reversita de reversa. Miren, aquí era. Híjole, a ver si no se me puso ya alguien. No se puso nadie. Vamos para atrás, amigos. Para atrás. Aguas con el Dolly Bailador. Ya empezó a bailar el Dolly Bailador. Pero lo bueno es que ya aquí alcanzamos a entrar. Venga. Entra para acá. Ájale. Vamos a darle para atrás ahora, uno más. Ahí está, ya, tranquilo, no te emociones tanto. Vámonos para acá. Y llegamos. Quita el interruptor del freno motor. Ahí está. Hemos llegado, amigos. Complete delivery. Ya, vamos a completar la entrega. Vamos a ponerlo por acá. Y pues ya, amigos, ya nada más va a ser dejarlo ahí, miren. Le hicimos el honor a la carga. ¿Y qué creen? Lo hacemos excelente, lo vamos a hacer excelente. ¿Qué dicen? A ver, vamos para afuera a ver si alcanzamos a entrar ahí o no. Entramos. ¿Cómo va a ser la carga, amigos? ¿Excelente o no excelente? A ver, ¿excelente o no excelente? Sí, entramos. How are you, Nico? Fine, thanks, and you? Andamos, ya casi entregamos. Ya, ahora vente para acá. Tenemos que entregar de este lado. Vamos a meterle una velocidad más, otra más. Y ya en esta nos mantenemos. Venga. No, que no sea para meter reversas. No quiero meter reversas, amigos. Que sea ya para entregarlo así bien. Porque ya saben que las reversas con el full son otro rollo. Ya, y más con este, No excelente. Ya nos están diciendo que no excelente. No, tiene que ser excelente, amigos. No, excelente tiene que ser. Ahí está. Entregamos. Ay, vamos a darle para atrás. Poquito nada más. Ahí está, ponte. Ahí está ya. Y todo lo que comienza tiene que terminar. Y amigos, vamos a terminar esta entrega. Claro que excelente. Por acá nos dice Cristian que va a ser excelente. Jadiel también nos dice excelente. Y algunos nos están diciendo que va a ser excelente. Samuel también. Pues vamos a ver, amigos. Vamos a ver si tienen razón. Vamos a entregarlo. A ver. Bajamos los patines. Entregamos y... ¡Excelente, sí, Nos la aventamos excelente. No le hicimos ningún rayón a la carga como debe ser, Como debe ser, amigos, ya. Es muy difícil llevar este tipo de cargas en distancias largas porque, pues, vas lento, Vas lento. Aquí no es de que quieras ir lento. Vas lento porque vas lento. Al menos que le pongas máquinas de 5000 caballos de fuerza, pues vas a ir rápido. Pero, pues, eso ya es completamente irreal. Y pues amigos, para no perder la tradición, vamos a mandar saludos antes de despedirnos. Antes de irnos, vamos a mandar algunos saludos. Can I drive the truck, Nico? ¿Qué dice el GPS? Ya se volvió bilingüe, ¿verdad? Vamos a mandar saludos. La última saludadera, amigos. Saludos para Luis, Julio, Orpit, Arturo, Juan, Paula, Block, Jack, Giruk, Daniel, Isaac, Luis, Alan, Junior, Abielito, Colombia, Clan, Beto, Majín, Luis, Emiliano, Laureano, Daniel, León, Juan, Calaca,
Jesús, Brandon, para Daniel, para Eduardo, Hugo, Ángel, Ismael, Juan, Valeria, también para Javier, para Nixon, para Yair, Jacobo, Samuel, Daniel, Luis de Alba, César, Luis Álvarez, Salvador, Oscar, Vico, Majín, Juan, Jessica, Elías, Emiliano. Para todos ustedes un gran saludo y un gran abrazo, amigos, y nos vamos. Nos vamos a despedir con una buena canción. ¿Con qué canción? Una que sea del... Dejen su like, amigos. Ah, sí, dejen su like por esta gran travesía que hicimos. Una travesía muy legendaria. O podemos poner este, miren. O podemos poner esta otra. O esta otra. Ahí está. Ah, no, espérate, pero hay que subirle. Nos vamos, amigos. Cuídense mucho. Coman frutas y verduras. Adiós. Gracias por venir. Gracias.